Amigos, bienvenidos a un nuevo directo, bienvenidos a todos, una tarde más. Y estamos con F1 Manager con mods de la temporada 2023. Vamos a continuar nuestro modo carrera, nuestra partida con Aston Martin, con esta gentuza, con el bueno, el mago, Magic Fernando. Y a su lado, como ya sabéis, el que está siendo un poco el meme, el que está dando un poquito la comedia en esta serie, que también hace falta, ¿no? Un poquito de comedia, que como no, es el bueno de Lance, un genio que últimamente pues viene portándose un poquito traviesín, ¿no? Le está gustando eso de ser un poquito el villano de la película. Así que bueno, vamos a continuar nuestra partida. Como digo, estamos en post GP de España, ¿vale? Bueno, el domingo fue la carrera, así que también podemos comentar alguna cosita de lo que fue ese fin de semana. Y pues nada, por lo que a mí respecta, yo he terminado con F1-22. Esa es la noticia del día. Se acabó F1-22. He terminado de grabar el último vídeo, de editar y a tomar por culo. F1-22 y My Books ha desaparecido. A ver, ha desaparecido para grabar, ¿eh? Igual algún directo más puede caer, no lo descarto. Pero bueno, bienvenidos a todos los que estáis entrando por el chat. Espero que paséis un buen ratito por aquí. ¿Qué tal? Sebas, Ferry, Akukala. Qué bueno, Akukala, sí. Apuntad por ahí que hay mucha gente que no le funciona. La notificación. Es classic. A Pepe sí le funciona. Grande, Pepe. Muchísimas gracias por ese... por ese tier 1, 35 meses, sí señor, 33 más 2, ya casi 3 años, poca broma, casi 3 años aquí. Grande, Pepe, tío, muchas gracias por apoyar el canal. Como siempre, y lo que estaba diciendo, saludos a los que entráis por ahí, que sí, que hay gente a la que no le funciona la notificación del directo. A Cucara lo comentaba, pero todos los directos hay gente que me lo dice. Oye, no me avisa, no sé de qué depende, hay gente a la que sí, hay gente a la que no. El caso es que Twitch va un poco borrachín, no sé. No puedo decir nada porque yo no controlo Twitch, no puedo arreglarlo, pero... no sé, no puedo decir nada, la verdad. Más que esperar que lo arreglen y que... Es una cosa que pasaba mucho en YouTube hace tiempo. Eso de que no notificaba de vídeos y tal. Y Twitch era como, no, sí, en Twitch todo funciona. Y ya me temo que no, ¿eh? Me temo que no. ¿Qué tal, Josema? También muy buenas por ahí. Éxito, ¿qué tal? Si pierdes Aston Martin, copiamos las estrategias de Binotto. Si pierdes Aston Martin... ¿Cómo que si pierde Aston Martin? Copiamos las estrategias de Binotto. Además, ya no hay Binotto. Ya, gente, olvídense de Binotto, ¿eh? La pirada de Spa, bien, Josema. A ver. Cuidado, la pirada de Spa no ha terminado, ¿vale? Porque, bueno, para los que no lo sepáis y no entendáis lo que acabo de decir, antes he puesto un post en Instagram en el que he puesto una captura de una entrada de Bélgica, ¿vale? Del Gran Premio de Bélgica, quiero decir. Y he puesto... no sé qué se ha puesto exactamente. Ah, sí, creo que he puesto como... ¿se acabó ser buena onda? Bueno, no lo he puesto así, pero he puesto como que... se viene aventura a Orrus en solitario, ¿no? Y he puesto la captura de una entrada, que la voy a poner en pantalla, del Gran Premio de Bélgica, ¿no? Y a ver... Sí, ¿no? Porque he dicho, a ver, puestos a meterme la calentada, cuidado, puestos a meterme la calentada... Igual hay que pegársela bien. Hay que pegarse una calentada. Una señora calentada, que lo llamo yo. Entonces, permítanme. Para que lo vean ustedes en pantalla. Está feo si no. Yo puse esta mañana. Tranquilos que no cunda el pánico. Sí, sí, aquí voy. No, fuera coña. Puse una captura de esta entrada esta mañana, ¿vale? Que es Silver 2 Spa. Que está. Creo que es justamente aquí, ¿vale? Está Orrus abajo, ¿no? Bueno, aquí no, un poquito. Es una. No, está en medio. Un poquito más para arriba, creo. Vale. Ojo, porque estoy en un debate conmigo mismo. Llevo todo el día en una mesa redonda debatiendo conmigo mismo de subir aquí. O incluso de subir aquí. Cuidadito, ¿eh? Que a ver, es una calentada, pero digo, hostia, ya puestos a calentarnos, vamos a calentarnos de verdad, ¿no? O sea, gol 3 muy calentada. Igual gol 2, perdón, gol 4. Gol 4, para que veáis la vista 3D de dónde estaría Gol 4. A ver, Gol 4 está de puta madre, yo no sé. Creo que la siguiente ya arriba, ¿vale? Que obviamente lo mejor es arriba del todo. Pero vamos, que aquí ya te comes Orrus entera. Además que ves la subida en medio, ¿sabes? O sea, creo que la siguiente ya es arriba del todo. Si no, no estoy seguro, ¿eh? Escucha. No hay mucha diferencia entre esta y la otra, ¿eh? O sea, estás más arriba, ok, pero pensaba que te iban a poner aquí.
Bueno, nos terminamos de calentar y nos compramos la VIP Lodge Dome. Cuidadito, cuidadito. Nada, fuera, coña. O sea, yo había seleccionado esta. Pero después he visto esta. O sea, perdón, esta no. Esta. Y a ver, es una calentada muy grande. Pero, bueno, estoy debatiendo conmigo mismo. Igualmente, la prioridad no es esa. La prioridad es el alojamiento, que es lo de siempre. El alojamiento y, sobre todo, la fecha, ¿vale? Porque me he dado cuenta, que es una cosa que no había mirado del todo. O sea, había mirado todo menos la fecha, ¿vale? Es final de julio, justo 30 de julio. Tengo que cuadrar porque no sé si de fecha me va bien. Esa es la putada también. Entonces tengo que esperar un poco y eso me da un poco de miedo porque esperar en estos casos es lo peor porque sube el precio del alojamiento. Bueno, la entrada no creo que... A ver, se puede agotar, sí, pero... No son entradas tan baratas como para que se agoten mañana, ¿sabes? No lo sé. No sé, veré, debato conmigo mismo, pero al mismo tiempo tengo que ver lo de la fecha porque no está muy claro. No está del todo claro. Así que bueno. Sí, lo de los avisos de los directos, no sé, lo hace como quiere, Pepe. Hay gente a la que la avisa, hay gente a la que no, hay gente a la que avisa tarde, no sé. Pados con miedo. Hombre, miedo. El problema no es el miedo. No vas a Barcelona, pero sí es pa. A ver, las cosas como son. Las cosas como son, que nadie se ofenda, ¿vale? Pero yo, para gastarme 1000 euros o 1300, que es lo que me puedo dejar fácil en... Solo, o sea, en entrada más alojamiento, 1500 yo creo que pueden caer fácil. No me los gasto en el circuito de Barcelona, lo siento mucho. O sea, solo haría tal locura para mi circuito favorito porque encima sé que está en peligro de caerse. O sea, Bélgica puede ser que se caiga del calendario el año que viene. Yo esto no lo haría con ningún gran premio, ¿eh? O sea, si me apuras Monza, quizás Monza me lo pienso, porque también me flipa. Silverstone, esos tres igual me los puedo pensar. Gastarme más dinero en cualquier otro circuito del calendario, no. No, la verdad es que no. Me parece una puta burrada. O sea, me parece increíble. Así que, la VIP, lo que tienen que hacer es invitarme al VIP. Es lo que tienen que hacer. Marca, invítenme, hostia. No, fuera, coña. No, es que no me gasto ese dinero en Barcelona ni de puta coña. Vamos, Barcelona ni ningún otro circuito salvo Monza. Insisto, lo demás le pueden dar por culo, sinceramente. Ya lo siento, pero así es. A ver, gastar menos sí, si me dice Barcelona te cuesta la entrada 300 o 200 y el alojamiento otros 300. Bueno, vale, pero escucha, ni de puta coña, vamos. Me voy a gastar yo ese puto dineral para ver Montmeló. Truño Montmeló. No, que puede ser un truño en Bélgica a lo mejor también, pero yo al menos estoy en mi puto circuito favorito, en mi puta curva favorita. Por favor. Por favor. Ah, para que... Sí, bueno, si llueve ya, yo ya me tiro de la... Me bajo del barco si llueve, yo ya me voy a la vida, tío. ¿Te imaginas? Soy un VIP de la hostia. Hostia, poca broma. Hay mucha gente que ha ido al de Barcelona. Hombre, porque es el de casa, obviamente. Pero hay mucha gente que ha ido en plan invitado, ¿eh? De VIP. ¡Oh! Las marcas. Electronic Arts España, invítanos. No, Electronic Arts no da ni un VIP. Es que tienen que ser marcas de equipos, tío. Tienen que ser sponsors de equipos, si no, las velas, fortísimo. En Interlagos, recta principal. Interlagos tiene un problema. Es que, bueno, tienes un problema si valoras tu vida. Claro, si no valoras tu vida, adelante. Pero, claro, las probabilidades de salir de allí sin cabeza o sin cuello o con una articulación menos son bastante altas, la verdad. Tienes que ir al box de Luis porque es muy de Luis. Sí, por supuesto, y conocer a muchos belgas que sean muy de Luis. Eso es prioridad número uno. Sin ninguna duda, vaya. No, a ver, la entrada me pegaba, la entrada la pagaba sin problema, ¿eh? O sea, me refiero, siendo ese circuito, siendo... Es que la pago, es que me la pela. El problema es que no sé si la fecha me va a permitirlo, porque yo pensaba que no era... O sea, yo pensaba que era agosto, y no, es julio todavía, y no sé si esa fecha me va del todo bien. Y bueno, el alojamiento también es el siempre el otro problema, evidentemente. Pero bueno, se podrían hacer cositas, supongo. Hombre, sería... Lo suyo sería avión, coche. A ver, se puede ir en coche, ¿eh? Bueno, a ver, también te digo. Yo lo digo siempre, yo vivo en la otra punta de España, en la punta de España del culo de Europa, ¿no? Entonces, todo lo que sea ir en coche siempre me retrasa a mí. Pero bueno, a ver, no es una distancia... Para ir en coche te tienes que pegar una paliza, ¿eh? Son... Yo creo que habría que hacer escala por cojones, pero vamos. Puedes hacerlo. O sea, yo he ido a París en coche, por ejemplo. Y París está 4 horitas por debajo de Bélgica, de Spa-Francorchamps, que es una paliza, ¿eh? Pero es mucho más lógico en avión. Y lo lógico sería, y lo que yo creo que haría sería avión, obviamente. Pero, bueno, no lo sé. Primero tengo que comprobar
más cosas antes que eso. ¿Qué me recomiendas para empezar en F1-23? Mando volante. ¿Cuánto me puede costar un volante para empezar? A ver, yo recomiendo volante porque creo que la experiencia se disfruta mucho más. Yo lo digo siempre. Esto al final cada persona lo decide y es una cosa muy personal, pero yo creo que se disfruta mucho más con volante. Ahora bien, volante para empezar. Lo de siempre, es que no hay más. Es otro caballo rey. El G29, el T150 Pro, el T248. El T248 con una muy buena oferta, yo lo pondría como top 1. Top 1 para empezar con una buena oferta. Es igual si está carito, pues ya tal. Pero con una buena oferta no lo descarto. A ver, vale, esto está en marcha. Dos proyectos. O sea que nada, no podemos hacer nada. Porque, un segundo. ¿A esto cuánto le queda, tío? 21 días para que se termine y podamos hacer tres proyectos a la vez. Pues imagínate Fonsi tiene que hacer eso con Mónaco, que es su favorito. Nah, Fonsi hace eso, hipoteca la casa, yo creo. Hipoteca la casa, si tiene que hacer eso en Mónaco. Una cosa, soy más o menos novato y no sé todos los circuitos. ¿Cuál es Interlagos? Interlagos es Brasil. Brasil, que es... Es un circuitazo, ¿eh? No digo lo contrario. Pero es lo que digo, si valoras tu vida... A ver, gente, no hay nada que hacer aquí porque no podemos hacer diseños, ¿eh? Una putada esto, pero... Y estos pibes no... Ah, mira, un punto de desarrollo. Vale. Y a ver, dinerico. Podemos gastar dinero. Laurens Stroll, amigo. Vamos a gastar algo de dinero, yo creo. A ver, esto es un poco absurdo, ¿eh? Porque esto es una temporada solo, pero bueno. Túnel de viento. Fábrica está un poco mal, ¿eh? 11 millones. Adelante, Laurens. En la vida hay que arriesgarse. A no tener sitio para dormir. Está bien eso, ¿eh? ¿Vas con Sebi? No. En principio voy. A ver, no está nada decidido, me refiero. Yo quiero ir, pero hay factores que no están bajo mi control, ¿sabes? Pero en principio era... O sea, a mí no me importa ir con alguien, ¿eh? O sea, puta madre. Pero sé que es una calentada mía y no, nadie tiene por qué querer compartir la calentada. ¡100 días! ¡Madre mía! 100 días para la fábrica, tío. La muerte. Yo, volante que tengo, ahí tiene el comando Josema muy bien, que es el de... El SF1000, ¿vale? Base TGT2 y SF1000 el halo. Vamos a poner los puntos. Lo que tenemos más flojo es carga de alta velocidad, vale. Por lo demás, no hay más equipo de ingeniería. Esto lo tenemos aquí librado, el... Vale, vamos a poner eso centrado. Vale. Nice. Continuamos entonces, ¿no? Fabricación de pontones. Será un repuesto. Brasil es increíble, pero vas con 40 securatas, lo tienes complicado. Es que... Es así, ¿eh? O sea, no estamos exagerando ni un poco, ¿eh? Vale, un repuesto. Vale. No estamos exagerando ni un poco con Brasil, ya lo digo. Es un sorteo para subs, claro. Va a ser eso, ¿eh? Promesa al volante, vista previa... ¡Uy, que nos toca el Gran Premio de España, gente! El simulador, por cierto... Vale, nice. Ya está en nivel 3. No voy a gastar más porque acabamos de hacer una inversión en fábrica. Y quiero tener dinericos para diseños que vienen ahora. Y fabricaciones, claro. La carrera de Barcelona fue un tostón. Si hubiese llegado a la lluvia, hubiese sido más difícil. Sí, la verdad es que lo que decía ayer. Probablemente el peor gran premio de este año, ¿eh? Barcelona. Vamos, no, yo creo y. No tengo mucha duda en ese sentido, ¿eh? Vale, 2, 2, Q3, salvo que Stroll se le vaya la pinza, posición final, los dos coches en el top, ojo, top 5, top 4, Lance, ojo Lance, cuidado, top 4, estamos exigiéndole a Lance. Y esto se nos ha cortado, no me acuerdo qué pusimos, tío. Los dos, 4 carreras consecutivas, 2 pilotos en el top 6. Venga, vamos.
en carrera. ¿Estuvo más interesante la quali? Sí, la quali estuvo realmente interesante, poca broma. Con el tema este de que la condición estaba extraña, no, o sea, estaba la pista un poco rara, ¿no? Y eso le dio un puntito. Pero la carrera, completamente infumable, tío. Fue completamente infumable. Vamos a poner las piezas antiguas para los libres. Buah, el motor de Lance. El motor de Lance está, vamos. Vale, el Lance está puesto. Pues nada, vamos a por esos libres, amigos. Fin de semana de carreras. La Fórmula 1 sube de temperatura. GP de México. Bueno, ahí también te pueden matar, supongo. No, pero creo que Brasil es peor, ¿eh? Brasil es bastante peor, ¿eh? En Brasil es que atracan hasta los propios pilotos y, o sea, es como, ¿qué cojones pasa ahí, tío? Pero hay algo más a lo que prestar atención. Muy buenas, ¿no estuviste ayer en Los Peter? No, no estuve, Gonzalo, porque a las 5 y cuarto me tuve que ir de aquí, ¿vale? Tenía un asunto que me tenía que tener fuera de casa, vaya, y no pude estar a las 6. No, ni a las 6 ni a las 7. Llegué a mi casa a las 8. No, a las 9, perdón, 9 en punto. Con lo cual, nada. Lo sabremos muy pronto. No, lo han echado como minuto. No, me hubiese gustado estar, ¿eh? Pero, a ver, al final tampoco puedo estar cambiando el calendario. Intento estar siempre, pero es lo que hay. ¿Lo viste en Dazón entre 5? Yo lo vi en Dazón. En Dazón. Vale, vamos a pista. Es que, a ver, teniendo Dazón, pues ya que lo tengo. Además que lo tengo, o sea, en Dazón lo puedo ver en 4K encima, ¿sabes? Además de que, no sé, me gusta el equipo de comentaristas y tal. No paso. No sabía que este año lo habían vuelto a hacer lo de Telecinco, ¿eh? El año pasado sé que lo hicieron, el anterior creo que también. Llevan una buena racha con eso, pero a ver, vale, un medio. No tenemos lluvia aquí, ¿no? Bueno, no lo he visto. Vamos a por ello. El nano y el cohete verde. Sao Paulo en particular es peor. Una vez a Baton le embistieron con el coche y a Hamilton le atracaron, creo recordar. O sea, en plan, ¿qué cojones, tío? De los GP que llevamos, ¿cuál es tu ¿cuál ha sido tu favorito? ¿Cuál ha sido? Cuidado, a ver, yo creo, lo estoy mirando ayer cuando hacía bolidos con Fons, así un poco por encima. A ver, me gustó bastante Azerbaiyán, pero más que nada por lo de, bueno, el principio. Es que, a ver, no ha habido ningún carrerón, Es que hay que partir de esa base. Ninguno ha sido un carrerón. Pero claro, Bahrein, bueno, Bahrein estuvo bien a medias. Me está pegando fácil, ¿no? Bahrein fue la primera, por eso siempre pienso que estuvo bien. Arabia, es que ha sido está siendo muy sosa la temporada, la realidad, Es que son carreras en general sosas. Lo que pasa es que la de Barcelona superó cualquier límite. Miami también fue un plof, un poco. A ver, tuvo sus momentitos con, pero nada. ¿Se sale fuera el nano? No, tranquilos. Es un clásico, Lo está haciendo en todas las carreras, lo está haciendo. Se salen los libres. Cuidado, Elige bien el momento en el que salirse el tío. Team Lobato. No, es que es verdad, me gusta más el vamos, no sé quién comentaba en Telecinco, pero el equipo de Dazón me mola. ¿Crees que habrá Madrid y Barcelona juntos en el calendario o solo uno? Me cuesta creer que haya dos. La verdad, me cuesta creerlo. Es muy raro que tengamos, o sea, que un país tenga dos, ¿sabes? Estados Unidos, pero porque juega otra cosa. Pero los demás. Dejaste de la caja de cambios, vale. Aquí no tenemos la chicane quitada, cuidado. Ninguna ha sido un carrón por culpa de Red Bull. Juegan otra liga. Ya, pero es cierto. Totalmente cierto. Pero al margen de eso, creo que bueno, a ver, sí que es cierto que ha habido buenas peleas con Mercedes, Ferrari y Aston Martin en algunas carreras. Eso es cierto, O sea, el duelo Alonso Hamilton, Alonso Sainz, Hamilton en Bahrein, por ejemplo.
En Azerbaiyán hubo un pulso entre Leclerc y Alonso muy bonito. También Alonso y Hamilton en Australia las tienen. O sea, es que al final o sea, está muy descafeinado si la cabeza de carrera está a su bola. Es que esto es obvio. Y al menos si los Red Bull se pegan, que yo, por ejemplo, yo Arabia Saudí sí que la disfruté un poco, en el sentido de que los Red Bull se estaban muy cerquita. Bueno, muy cerquita, entre comillas cerca, ¿no? Y Azerbaiyán también, por eso he dicho Azerbaiyán. Al margen de los duelos entre los Mercedes, Aston Martin, ese jugueteo con Leclerc y tal, al margen de eso también era el duelo en 2 segundos de Pérez y Verstappen, que estaban muy cerquita, ¿no? Tirando a muerte los dos. Ya le he dicho que vaya a box, colega. Si no me hacen ni puto caso, no es mi problema, ¿eh? Pero eso, ¿qué pasa? ¿Por qué no me hacen caso? Yo lo vi entre el 5 y la mitad de carrera con publicidad y con spam de series. A ver, es que es televisión pública, gente. Es que al final con la tele pública tienes eso. Un poco mierdoso este setup, ¿eh? A ver, ¿qué corregimos aquí? Vamos a poner... Vamos a probar con esto. Entre el 5 sé que es Gonzalo Serrano. Sí, Gonzalo Serrano, por supuesto. ¿Y el narrador quién era entre el 5? Entiendo que Gonzalo era el comentarista, ¿no? ¿Te gusta el circuito de Valencia? Sí, a mí me gustaba el trazado, ¿eh? Me parecía muy curioso además el entorno en el que estaba y... no sé. Me dio un poco de pena que se quedara fuera. Pero bueno. Lo que no se sostiene, pues no se sostiene. ¿Qué le vamos a hacer, no? Sí, a ver. Con Gran Premio de Europa sí, pero... claro, Gran Premio de Europa... ¿Desde hace cuánto no tenemos Gran Premio de Europa? Es que... no sé si fue algún algún Gran Premio de Alemania, no me acuerdo. O fue el propio Valencia, es que ya he perdido la cuenta, ¿eh? ¿Qué tal, Gabriel? Aunque en tanto pongamos cortos de anuncios. A ver, pero durante la carrera no hay, ¿no? Creo que ahí no hay anuncios. Yo al menos no me los como, vamos, no sé si... O sea, yo entiendo que se refería con los anuncios y tal a durante la carrera, que es una putada, la verdad. Durante la carrera comerte un puto anuncio. Ah, cierto, el último fue Bakú, no Valencia. Es verdad, es verdad, es verdad. He dicho que el último Europa fue Valencia y no, es Bakú, es verdad. Claro, qué curioso. No había Gran Premio Azerbaiyán y aún así se llamaba Gran Premio Europa. Durante un año fue, ¿no? Eso no fue más de un año, ¿no? Es que no me acuerdo, tío. Bakú en Europa. A ver, están en Eurovisión, cuidado. Azerbaiyán. Oye, ¿este tráfico qué es? No sé qué hacen. Andrea amarilla y tanto. 2016 fue Gran Premio Europa, ¿no? El Azerbaiyán. ¿Qué tal, Regen? Ya, hay que hacer problemas al podio. También pusieron la cabina de pilotos cuando allá después de la guerra y también el himno que son. A ver, ¿sabéis qué ocurre? Es que yo de esas cosas no me doy cuenta porque la gente que tengáis Movistar, si tenéis el canal 4K, en el canal 4K no sale nada de eso. Pequeño truco, ¿eh? A ver, yo lo veo en 4K porque ya que lo tengo en 4K lo veo y me flipa, ¿no? Está de puta madre. Pero es que al margen de verlo en 4K te ahorras mierdas de esas. Porque yo, cuando hacen un corte, al final no se ve el corte, se queda la señal internacional. Por eso no me doy cuenta de los cortes que hay a post carrera, por así decirlo. Creo que durante no hay ninguna, ¿eh? El último fue Nürburgring. El Gran Premio de Nürburgring del 2020.
¿Fue Europa? ¿Fue Gran Premio Europa? Es que no me acuerdo, tío. Pues este setup es un poco... Es un setup bastante picheante, debo de reconocerlo. Bastante picheante. No sé yo. Joder, genial, se lo voy a perder. Plan de carrera, vamos a bajarla a 18. Lance. Buah, es que claro, en el 2020 hubo de grandes premios con nombres extraños, tío. Durante, sí, durante no hay, porque además durante no. Es que no hay, vaya. Tampoco es para tirar cohetes esto, Tampoco es para tirar cohetes esto, pero bueno. Eiffel. Hostia, gran premio Eiffel, es verdad, tío. ¿Qué cojones? Es increíble. Claro, no era gran premio de nada, ¿no? Se acabó la sesión. ¿Cuántas temporadas llevas con este carrera? Es que siempre tengo tan ganas de jugar y después de 10 minutos lo acabo dejando. A ver, con esta llevo... O sea, esta es la primera del modo carrera. Lo que pasa es que yo ya hice una con Alpine. Hice dos temporadas con Alpine y empecé un nuevo modo carrera con mods de 2023. 2033, iba a decir. Gente, 2033. Nada, fuera coña. Es realmente mi tercera temporada, pero es con mods. Que eso... ¡Uy, agua el domingo! Que lo de los mods, quieras que no, da un refresco interesante. No te da la sensación de estar repitiendo, ¿sabes? Styria también. Sí, pero claro, el de Styria fue porque repitieron el de Austria y el del 70 aniversario también. Ayer vi un vídeo de la sede de HRT y la verdad que el estado de abandono en el que están sí da pena. Y es algo parecido al circuito de Valencia. Está, vamos, ya no queda circuito, pero da pena ver cómo está el tema de boxes y tal. Cuando estuvimos en Valencia hace poco, al tema de lo de Dan Peter, pasábamos por ahí con el autobús, tío, y estaba increíblemente... Uf, daba pena verlo, la verdad. Ok, vamos a poner... Vamos a poner... 19... Hostia, qué calor hace, loco, tío. 32 grados, gente. No 33. Me muero aquí, ¿eh? Hay que ponerlo en azul. Porque llevan el blando. Tiene hasta su propio circuito de pruebas. ¿Qué crees que le puedo pasar a Aston el domingo? Nada, yo creo que... A ver, no funcionas bien, no funcionas igual en todas las carreras, en todos los circuitos, y se ve claramente que este no fue el mejor circuito de Aston Martin, porque no, es que no fueron, vamos, es que no sacaron partido de su fuerte, que suele ser la degradación. El ritmo tampoco era bueno. Nada, habrá que... Pero yo ya lo decía, habrá carreras en las que nos toque ser el 6 y el 7, igual que Ferrari, igual que Mercedes. O sea, esto no significa que vaya a ser siempre así, para nada. O sea, por ejemplo, en Australia, Mercedes también estaba parecido a lo que vimos ayer, en Australia, Russell y Hamilton llegaron hasta el primero y segundo. O sea, no es definitivo ninguna... El rendimiento en general no es definitivo en ninguna carrera. Norris. ¿Podría subir un tutorial metido los mods en los archivos del juego? A ver, Raúl, el primer día que hicimos el este... Lo estuve explicando un poco por encima, es muy sencillo. Es que es copiar, pegar en los archivos, que además te lo dice el propio artículo. O sea, artículo. En la página de descarga te lo dice. En plan, copia este archivo y pégalo aquí. Que es una carpeta del juego, no tiene más. Es muy sencillo, de verdad. No es como algunos mods de Codemasters que si el HUD, que si no sé qué, que es más complicado y tal. No, no, para nada, Probamos con esto. Yo creo que el problema estuvo en el coche, Fernando. No lo sé. A ver,
también es imposible que Fernando esté todas las carreras igual de... O sea, al mismo nivel, ¿sabes? A veces estás más fino y a veces estás menos. Aunque esté siempre a un nivel bueno, te quiero decir, ¿eh? Pero es que también nos hemos acostumbrado a ver a Fernando poner a Aston Martin al, no al 100%, al 200%, ¿sabes? Y ya lo de la clasificación le compromete, porque eso quieras que no te compromete el domingo. Y aún con eso va a quedar delante de Stroll. De hubiese quedado delante de Stroll de no ser por... Bueno, de porque él mismo dice que no quiere adelantarle, entre comillas, ¿no? No está mal. Uf. No quiero toquetear mucho esto, la verdad. Es un buen setup para Lance. Yo creo que al ser un circuito tan de pruebas para todos, que al final los equipos que llevan más tiempo y experimentos dieron la tecla con el relaje y irían mejor. No lo sé, a ver, es cierto que es un circuito en el que se lo conocen muy bien todos. Lo tienen más que trillado y... Pero bueno, eso no quita que si tu coche va bien, va a ir bien igualmente. Está claro que Aston Martin no consiguió ponerlo en funcionamiento en ese circuito, ¿no? El mod es gratis, sí lo es. A ver, yo no sé el efecto que ha tenido el cambio de pontones de Mercedes. No estoy dentro de Mercedes para saberlo. Parece que va mejor. Lo que yo sí que mantengo es que Mercedes no está más cerca de Red Bull de lo que estaba Aston Martin en Miami, por ejemplo, o en Mónaco. Lo que me hace pensar que puede haber mejora de Mercedes, pero también creo que hay una caída del propio Aston Martin en ese gran premio, ¿no? Que habrá mejora Mercedes, sí, pero no me parece un saltazo de Mercedes. Es lo que quiero decir. Sí, los blandos no funcionaron nada bien en el Aston, es cierto. Y yo por eso no entendí que le metieran en el segundo stint blandos otra vez. O sea, yo pensé, ok, va de culo, a ver si el medio o el duro funciona mejor. Y lo que hicieron fue meter otro neumático, o sea, otro blando. Y al final con el duro fue mucho mejor, ¿eh? Con el duro se movió mucho mejor. Bueno, cuidado, ¿eh? Cuidadito con esto, ¿eh? Ojo, ¿eh? Plan de carrera. No tiene neumático ya, pero bueno. Sí, fue un cúmulo de cosas. Porque, totalmente, fue un cúmulo de cosas porque se juntó el error de Fernando el sábado. Que el coche no estaría en su mejor timing. Timing, quiero decir, no es el mejor momento del coche, ¿no? En el Gran Premio de Barcelona. Entre todo. Después, que en carrera la degradación seguramente no funcionó tan bien como normalmente funciona, porque no se vio tanta diferencia. Al final es verdad que con el duro sí, pero se juntó un poco todo, ¿no? Como que fue un cóctel. Y al final se te quedó eso. Se te quedó un gran premio que tampoco es un desastre, porque Fernando hubiese quedado sexto, ¿eh? O sea, tenía ritmo para ser sexto. Pero claro. El coche va de maravilla. Bien, Lance. Nada, la sesión final va a ser para dar un paseíto, ¿eh? Aprendizaje de circuito. Sí, sí, no, te he entendido, Gonzalo. Pero yo, lo que podía pasar en el coche era el fondo plano. Y el fondo plano se lo cambiaron, se supone. Con lo cual, no debería haber problema ahí. Hoy con el último entrenamiento antes de pasar a la sesión de clasificación. El tercer entrenamiento da a los equipos una última oportunidad para modificar la configuración a medida que los pilotos se familiarizan con las... Claro, en quali tocó el fondo. Sí, no, a ver. Pero se quedó a medio segundo Stroll. Eso te dice mucho, ¿no? En la quali. Obviamente en quali va muy mermado por su error en la Q1. Pero bueno, igualmente en carrera después supo medio arreglarlo, porque más que sexto no se podía ser en carrera, ya te lo digo, ¿eh? Porque los dos Red Bull y los dos Mercedes claramente por delante, y Carlos, saliendo segundo y tal, yo creo que viendo cómo empezó la carrera Fernando respecto a Ocon y al propio Russell, a mí es verdad que Ferrari tampoco iba muy bien, quizás saliendo desde arriba, no lo sé, hubiera estado bien verlo, ¿eh? Pero bueno, Stroll no le puede hacer ni cosquillas, con lo cual... Fernando habría hecho más, vale, pero ¿hasta qué punto?
Es difícil saberlo. Los medios no los quiere ver. No, pero se podría hecho blando, duro, duro, yo qué sé, o blando, no sé. No sé, la verdad. Me extrañó, me extrañó. Bueno, pues ahora a rodar con el duro y aprendan. Azul y azul. Stroll literalmente a aprendizaje, ya otra cosa no. A ver. Igual pensaban que iba a llover sí o sí, condicionó todo de... A ver, pero no parecía estar muy claro lo del agua, ¿no? O sea, ¿cuántos equipos...? Yo creo que nadie configuró la estrategia en base a la lluvia, ¿eh? Russell dijo en un momento que estaba lloviendo, se le fue la pinza, era su sudor. Pero yo creo que en Mónaco sí creo que alguno configuró la estrategia pensando en el agua, pero aquí no estaba tan claro. Creo, no sé. Parece que ha derrapado. Se quedaron como tercer mejor coche. Cuarto si Pérez y Leclerc hubieran estado ahí. Creo que un coche se ha salido. A ver, Pérez desde luego que sí, porque el Red Bull va como un avión. Pero yo no tengo muy claro si el Ferrari... O sea, Carlos hizo un muy buen gran premio y minimizó bien los daños. Pero mi pregunta es, si Fernando hubiera salido tercero, por ejemplo, ¿le podría haber competido a Carlos la posición? No lo sé. El Ferrari va muy mal en carrera. Es verdad que el Aston tampoco estaba para tirar cohetes, pero igual para pelearse entre sí les daba. Checo Pérez ni lo cuento en esta historia, porque Checo Pérez con el coche que tiene, obviamente está para hacer segundo. Incluso saliendo donde sale, te quiero decir, ¿eh? O sea, Russell sale un décimo. No, perdón, décimo. No sé cuándo sale Russell, pero por ahí, ¿no? Y Russell termina tercero. O sea, con un Mercedes. Con un Mercedes que Hamilton termina a medio minuto de Verstappen, ¿no? Y es como, vale. O sea, Checo Pérez no, ni lo contamos en esta ecuación. Checo Pérez tenía que haber sido segundo. Para que nos entendamos, vaya. Qué locura, Max. No comete errores más allá del monoplaza. El tipo está en su... Sí, no, Max, obviamente es... Está en su mejor momento, correcto. Está en modo Jesucristo. Y encima tiene un coche que... Que es un avión. Entonces no hay nada que hacer con eso. O sea, no hay nada que hacer con eso. Y eso que Fernando hubiese acabado delante de Carlos. Al final Stroll se puso tercero en la salida, pero más de esa posición de Carlos no se podía. A ver, pero yo por eso en cierto modo pienso que Fernando es mejor que Stroll, pero no sé si le daba para pelear con Carlos en el domingo. Es que no lo sé. Hubiera estado bien verlo, nunca lo sabremos. Hubiera estado bien verlo. Pero hombre, ves el inicio de carrera de Aston y te echas a llorar. Porque Fernando... O sea, Russell le adelanta rapidísimo. Russell se echa encima de Ocon y Fernando ni se acerca a Ocon. Ese inicio con los blandos es terrorífico. O sea, quieras que no... No sé. No lo sé. Yo lo veo... Lo veía complicado, ¿eh? Incluso saliendo tercero, porque es lo que digo. Al menos en ese primer tramo de carrera es horrible. El Ferrari también, pero el Ferrari, quieras que no, Carlos a Hamilton le acaba llegando, pero le aguantan mucho más el pulso a un Mercedes. No le aguantan ningún pulso, te quiero decir, pero para que se me entienda. Tarda un poquito más en que le adelante y tal, ¿no? Por un momento incluso se plantea pelearle. Pero es que Fernando no podía ni siquiera seguir a un Alpine al principio. Al final sí, ¿eh? Pero... No sé, es difícil saberlo, es complicado. Vaya setup que se nos ha quedado, es increíble, ¿eh? Es una cosa espectacular. Uy, que van a pillar el 100% de... Cuidado, ¿eh? Bueno, Javi, una pregunta. ¿La configuración del setup del coche lo tienes automático? ¿La configuración del setup del coche a qué te refieres? ¿Jaume? O sea, el setup lo hago yo manualmente. No sé si es esa tu pregunta, ¿eh? No sé si lo he entendido bien. ¿Qué tal, Josu? Muy buenas. Bueno, gente, esto se acaba ya. Vamos a por la quali. ¿Ponemos predicción o qué? Para la quali. Sí, Jaume, pongo yo los parámetros. Lo hago yo manual, vaya, el setup. Sí, sí.
¡Ay! Se ha quedado con el 99, tío. Hostia. Bueno, da igual. No, Albert, por supuesto. Si yo no digo que la carrera de Fernando fuese floja, en ningún caso, ¿eh? Al contrario. O sea, creo que salir cuatro puestos detrás de tu compañero. O, no sé, creo que salía quinto o cuarto, no me acuerdo. Salir detrás de tu compañero. Stroll se pone tercero en la salida, creo, ¿no? Adelanta Hamilton. Él estaba octavo. Y terminar con la opción de adelantarle, claramente. O sea, eso es una buena carrera, obviamente. Él termina detrás de Stroll saludando así. Está claro. Que siempre lo de meterte en tráfico te complica mucho la carrera, ¿eh? Eso es así, de toda la vida. Venga, voy a poner una predicción. No sé si poner... Confiamos en Lance. Vamos a poner los dos en el top 5. No sé qué rendimiento tenemos, ¿eh? Los dos en top 4. Madre mía. Cuidado, ¿eh? Buah, chaval, ¿confíes en Lance? Esto es clasificación. Cuidado, ¿eh? Piénsenlo antes de votar. Hay que cambiar las piezas. Un día se me va a olvidar esto, ¿eh? He estado a punto de empezar la clasificación. Llevo dos directos seguidos que me he acordado de milagro de cambiar esto. Vale. Bueno, este ERS, cuidado, voy a dejar el 1, ¿eh? Es que el ERS se gasta muy poco. Y en el coche de Lance. Sí que es mucho más urgente. Y el ERS le voy a dejar también ese. Y Lance estuvo bien también, Albert, que por cierto no había leído esa parte del comentario. Lance estuvo también bien. Yo creo que es la mejor carrera de Stroll. A ver, yo creo que Bahrein lo hizo muy bien, Stroll, y más aún sabiendo cómo tenía lo de la mano. Arabia Saudí pintaba bien hasta que, bueno, se queda fuera. Pero cuidado. Es verdad que después de esas carreras ha estado un poquito más flojito, tal, a margen de mala suerte que ha podido tener. Y ahora, no sé, buena carrera de Stroll de nuevo. Con un Aston Martin que claramente encima no estaba en su mejor finde. Estamos de acuerdo también. Venga, vamos a por la clasificación. Ojo, Q1 con medios. Esto es un clásico, ¿eh? Esto ya es un clásico. También es verdad que después en carrera... bueno. Ojo, este... 36, es mentira, obviamente. Vale. Vamos a apurar un poco el tiempo. Como no, bueno, apurar. Cuando queden 7-8 minutos, hemos dicho, ¿no? Lo que suele funcionar. ¿No llueve? No. Estos inhumanos, Javier, queremos trabajar y no los dejas. ¡Hombre! Soy buena persona. Soy buen streamer. Sí, 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 ha llegado un punto de locura. No hay manera de pararlo, ¿eh? Vamos a ver. Si con el medio... La última no fue muy bien con el medio, ¿eh? Oye, no están haciendo la mítica... Minuto 7 y no está el mítico hueco. ¿Qué está ocurriendo? Vamos, Lance. A lo mejor es que se guardan ahora. Puede ser. No lo sé. Sí, sí, parece... buen timing, buen timing. Que no salga nadie ahora, por favor. Buah, Leclerc va a hacer vuelta o qué está haciendo. Bueno, buen timing. A ver, cuidado, si esta gente va en vuelta tenemos un problema, ¿eh? Tsunoda. No, Tsunoda va a boxes, perfecto. Y Sir Lewis también, y Gasly. ¡Ocon! Puede ser hijo puta, está muy lejos, ¿eh? Ya me jodería, ¿eh? Allá va Fernando. En Australia hizo un carrero Lance. En Australia no me acuerdo qué le pasó a Stroll, tío. Si te soy sincero, ¿eh? Lo siento. No me acuerdo. Si lo hizo bien, ni me acuerdo. Bueno, metió la gamba, ¿no? Cuando... ¿Quién fue el que se... Que fue justo antes del relanzamiento o algo así, que se fue largo en la 3? Quiero recordar. Morado en el sector 1.
Magia en la pista otra vez. ¿Cuánto ha hecho? 22-2. 22-2. Cuidadito, ¿eh? ¿Cuándo te dan el juego final? Raven. No tenemos fecha clara, ¿eh? No tenemos fecha clara todavía. Pero supone que era cuestión de ya. O sea, ¿mañana qué día es? Miércoles. Podría ser mañana. Podría ser jueves. No lo sé. No nos han dicho una fecha clara, pero supone que era en estos días, vaya. Vale, el segundo sector no es morado. Que quiero dejar de ver la basura. No, a ver, F1-22, vais a ver en mi canal de YouTube, vais a ver un vídeo más. Y yo creo que casi ya, ¿eh? Se pone segundo el Lando con neumático medio. Mira, Lance. Se pone quinto Lance con neumático medio. Cuidadito, ¿eh? Con eso estamos dentro ya. Compren. En Australia quedó cuarto Stroll. Es que no me acuerdo. Lo siento mucho por la carrera de Stroll en Australia, ¿eh? Pero no me acuerdo. Yo juraría que metió la gamba en una maniobra, pero que al final creo que se... Creo que fue una maniobra que no contó porque se volvió a repetir algo, pero Stroll ahí le había cagado fortísimo. No me acuerdo de qué... De qué tipo de... O sea, si era al final... No sé. El chino se ha quedado fuera, ¿eh? Accidente. He pasado olímpicamente, la verdad. Al igual que siendo muy poco de Luis, porque lo admito, pero como tú, Javi, que eres muy de Luis. Pero si hizo una carrera, cuando ve la oportunidad de algo grande, saca algo que le viene, que le vuelve a poner delante de Russell en el ritmo. Fue carrerón. Sí, a ver, es Hamilton. Incluso cuando parece que no está del todo bien, aparece, ¿no? Al final, el año pasado en Barcelona hizo también un puto carrerón, recuerdo, ¿eh? Es ser Luis. Es completamente ser Luis. Y aún así a medio minuto de Maximiliano, ¿no? A ver, estos pibes van a por la Q2 con neumático blando. Sí, porque este medio en realidad ha hecho bien su trabajo, pero me gustaría tenerlo por si lo necesitas en carrera, tío. Que nunca se sabe. A ver, un 93% de un medio tampoco es un desastre. Son tres vueltas menos de neumático. Bueno, vale. Me quedaría uno para Q2. Este que es el de Q3. Ah, no, este es de carrera, perdón. ¿Y el que nos dan en Q3 dónde está? ¿Qué cojones, tío? Ah, no, me tienen que dar uno aquí de Q3. Yo no sé cuál será. Esto está un poco bugueado. De vuelta a Pirelli. Vale, bueno, no sé. Yo me entiendo. Voy a poner este. Voy a buscar un timing parecido al de la Q1. A ver si así funciona. En la salida se llevó puesto a Leclerc. Eso va a ser. Es que me sonaba que era con Leclerc, además. Me sonaba algo con Leclerc, sí. Pero no sé en qué momento de la carrera fue. Es lo que no me termino de acordar. A ver qué timing puedo buscar. El de los 7 minutos no es malo. Lo que pasa es que en Q2 igual no funciona igual. No, yo sé. Ya sé cómo hacerlo. Yo sé que cuando quedan 5 minutos no hay nadie en pista. Eso es lo que sé. Así que vamos a salir ya. Cuando quedan 5 o 4 minutos, no hay nadie. Porque están esperando para salir para el último intento. Así que esto deberíamos tenerlo. Sí, puede ser buen timing, ¿eh? No lo sé, igual me he equivocado. Es que en Q2 no estoy acostumbrado. ¡Uy! Vamos a molestar a alguien. Ahora soy yo el que molesta. La peláis. ¿Pero qué haces siguiendo a Pérez? Si estás calentando, amigo. ¡Uy, Ser Luis! Molestando a Ser Luis. Nah, nah. Bueno, y Pérez también, ¿eh? ¿Qué tal, Chris? Buenas. Javier, al final va a ser trayectoria con Aston Martin que te hagan livery. Hasta que te hagan livery. A ver, mi idea es... A ver, no, yo creo que la livery la podría tener a tiempo igual, no lo sé. Pero lo que quiero ver es si el modo mi equipo trae... cambios. ¿Qué está haciendo, tío? Voy a tener que hacer la... Gente, situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. El hack de adelantar cuando te sale de la polla. Ya está.
Vale, ahora va por... Uy, ahora Sir Luis nos va a molestar a nosotros. Cuidadito. El bueno de Luis. Cuidadito, Es que había que adelantar a Checo. Yo no sé si Checo igual entraba a boxes. Sí, ha entrado a boxes, pero no me la quería jugar. Oh, Hamilton no la va a liar. Y a Stroll también. Solo Sir Luis es el único que no la va a liar. Los demás están todos en boxes. Bueno, primer sector lo ha hecho limpio. Cambios. No, a ver, quiero ver. No creo que haya mucho cambio en el modo de equipo, pero bueno. ¿Se quita bien? Bueno, sí. Yo creo que sí, ¿no? Sector 1, 22-3. Es peor que el de neumático medio, ¿eh? Es peor que el de Lance. Yo no sé si Lance... No sé si ha perdido tiempo. Un poquito con Hamilton a lo mejor. No, porque el sector 1 está antes. Ojo, ¿eh? Mal sector 1 del Lano. Crisis en el equipo Aston Martin. Crisis. 22-2. Es que mejor... Ojo, morado sector... ¿Es mejor sector que el de Lance? ¿Que el del propio Fernando antes? ¿Y que el del propio Lance? ¿Quién es este? ¡Ah! ¡Sir Luis! ¡No! ¡Uy, uy! ¡Qué feo! Uf, no sé quién ha molestado más, ¿eh? Yo creo que a Stroll. Yo creo que a Stroll, ¿eh? A Stroll le acaba de hacer... Bueno. ¡Ojo! Se pone primero el Lano. ¡Magia! La pista viene Stroll. No sé yo ese segundo sector si le va a costar caro, ¿eh? Se pone cuarto, cuatro décimas. Está dentro, yo creo, 1,2 hasta Gasly. Vale, vale. A ver, el timing hay que salir un poquito más tarde. Sí. O sea, con el coche que tenemos no necesitamos apurar tanto el final de sesión. Con este coche, como hacía Mercedes en su época, ¿no? Que salía 4 minutos antes a veces porque no le hacía falta apurar el último segundo de la sesión. Vale, perfecto. Uy, cuidado, Ferrari pecheándola, Ferrari séptimo y octavo, Uf, madre mía, qué duro, Y Gasly echando a Ocon. Duelo de gabachines. ¿Qué os parece, Duelo de gabachines. Vamos a por la Q3. Esta es la buena. Vuestros puntos aquí. Vale, este es el neumático. Bueno, o este, no sé cuál de los dos, el que me daban en Q3. Vale. Yo creo que es este, ¿no? Vale, en cualquier caso tenemos dos intentos. Salen muy rápido Verstappen y Hamilton, fijaos, Vamos, Lance. Ferrari siendo Ferrari. Literalmente. El rendimiento de Ferrari, cuidado que no está mal, O sea, no está nada mal en este gran premio. Vamos a ponernos en la camarita del bicho, que es el primero en marcar tiempo. Esto va a ser gracioso. Y detrás, Hamilton. Verstappen, Hamilton. Aquí viene Alonso, aquí viene Stroll. Uy, cuidado, puede encontrar tráfico con el McLaren. Uy, sale Russell. Uy, sale Russell de boxes. A ver, está bastante lejos, hay que decirlo, de Fernando, ¡Uy, Checo! Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Se la puede liar su compañero? ¡Ojo! Nah. Lo mismo que le hizo a Hamilton Alonso antes, no más. Primer sector de Verstappen. Morado de momento. Fernando se lo podría quitar. No lo sé. ¡Morado del Lano! Y viene Lance. Verde. 22-2. 22-1. Cuidadito, que récord absoluto de toda la sesión, diría, Verstappen morado segundo. Uy, ¿este quién es? Un Ferrari. Ojo. Se lo quita el Lano también. 29-0. Viene Lance. 29-1. Y no sé si el Ferrari la ha llegado a molestar, no lo sé. Cuidadito, cuidadito. Se pone primero Verstappen. 17-2. Ojo, Allá va el Lano. Última curva, abre DRS.
y va a cerrarlo en 16.9. Se mete en 2 décimas, cuidadito, Y Stroll se pone tercero a 3 décimas. Uf, vaya vueltón. Yo creo que esa vuelta no la mejora Fernando, Yo creo que lo saco con otro neumático nuevo y no la mejora, Es 16, es una cosa. Vamos, no lo sé, igual sí, Igual sí, pero me extrañaría. Vamos, le vamos a sacar porque tenemos otro neumático. Pero que... vamos a salir cuando queden... no sé, 2 minutos 30 o así. Los últimos. Sale Carlos, falta uno por salir. Vale, ahí está, Gasly. Vamos a darle un huequito al Gabachín. Sacamos a Fernando. Y sacamos a Lance. Ahí está. Ese timing, maravilloso. Chao, Max. A ver, cuidado, que Max, yo creo que no ha dicho su última palabra, De momento, Stroll cumpliendo. Vamos a, no, vámonos a montarnos en el coche de Hamilton, el primero. Ponemos aquí sectores. Qué neumático usado, la IA neumático usado, cuidado, Aunque muchas veces que no mejoran con el nuevo, pero bueno. Empieza vuelta Hamilton, empieza vuelta Verstappen. Es Hamilton, Verstappen, Russell. Un Ferrari. Uy, Pérez muy cerca del Ferrari, Mal asunto eso. Bueno, vamos a ver el primer sector de Hamilton cómo es. No mejora Sir Lewis, cuidado, Verstappen. Mejora, vale, pero no es morado, que es importante. Empieza la vuelta Fernando también, Morado de Checo Pérez, no el mexicano. El mexicano, cuidado, Pero si está detrás de un Ferrari, colega, ¿cómo va a hacer morado? Está usando el cheto. Está usando el cheto de ir pegado a alguien. Cuidado, Fernando, que nos ha quitado el morado el mexicano. Caramba con el mexicano. Fernando, se ha bugueado. No nos ha marcado la referencia en el sector 1. Mi no entender. Viene Lance. No mejora Lance. No mejora Checo en el segundo. Caramba con el mexicano. Se ha bugueado, Es tan ilegal que se ha bugueado. No sé qué pasa con Checo. Hamilton que mejora segundo, pero... no mejora tercero. Viene Verstappen que mejora segundo. Y no mejora tercero. No mejora Fernando segundo sector. El primero no sabemos nada. Viene Lance. El mexicano que no... cuarto. Se queda cuarto el mexicano. Es que el mexicano va en el culo del Ferrari. ¿Quién falta? Nadie, ¿no? O sea, los nuestros. Va Fernando. Tiene la pole. El Lano tiene la pole. Cruza meta. No mejora, yo creo. No ha mejorado. Era previsible. Viene Lance. Tampoco mejora. No ha mejorado nada. Bueno, a ver, lo de Fernando se podía suponer. Era un tiempazo ya al otro. Pero ha mejorado muy poca gente. Primero y tercero, una vez más. Claro, rebufo. Caramba con el mexicano, pero el rebufo al principio sí, pero después no. Fíjate, es que esto es un destrozo. ¿Es Charles? ¿O quién es? Es Charles. Charles acaba de hundir al mexicano. Bueno, pues otra situación de carrera muy parecida a la que tuvimos en Imola. Y a la que tuvimos en... ¿cuál fue el último? Miami, ¿no? Cositas. La parrilla está a tope y el ambiente. Vale, voy a dar los puntos y pongo otra predicción. O la queréis poner vosotros, me da igual. Increíble Lance, buen rendimiento. El 71% dijo que no. No confiaba la gente en Lance. Ahí está, los que creísteis en Lance, lo tenéis ahí. Aunque de momento solo han caído unas gotas, los equipos seguirán de cerca la situación durante... voy a ponerlo. Hoy se tomarán decisiones difíciles aquí, en Cataluña. Veamos quiénes son los... ojo, del Gran Premio, ojo, de España. Cuidadito,
cuidadito con la predicción. Doblete histórico de Aston Martin. ¿Está lloviendo? No, otra vez lluvia. No. Este coche va muy rápido. No es necesaria la lluvia. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Pero esto qué es? ¡Hostia! ¡Empezó la carrera lloviendo! ¿Doblete histórico de Aston Martin? Yo digo sí. Esto... Pero vamos a ver. ¡Hostia! ¡Pero qué putada! ¿No? Pero oye, ¿cómo? Sí, la es buena, la A me gusta. Escúchame, ¿este agua es de full wet? Hostia. Cuidado, gente, ¿esto es full wet? Es que no sale ningún número en esta tabla, ¿no? Hostia, si estos iconitos no son full wet, yo me pego un tiro. Yo saldría con full wet y ya después pasamos a Inter, ¿no? Hostia, es que... ¡Se viene nueva pecheada bajo la lluvia! Es que aquí pego un subidón. Hostia, esto es más complicado que cuando está seco y pues se pone a llover, ¿eh? Pecheada histórica, pues también podría ser, no os miento, ¿eh? Pecheada histórica también podría ser, estoy dudando. Es que esto es una auténtica lotería, ¿eh? Medios, en medios, ¿eh? Claro. Claro, esto es... aquí... cuidado que empieza bajando el agua, ¿eh? Y ya pega un subidón para arriba tremebundo. Y aquí ya baja... esto sería mejor Inter otra vez, ¿no? Es que, tío, aquí tenía que poner una tabla con algún numerito, ¿no? En plan, para yo saber... sí, el inicio es 2,6, que es de Inter. Obviamente, además, el iconito este es de Inter, ¿eh? Pero claro, se pone muy rápido en este segundo iconito, que ya eso es lluvia, señora lluvia. No, no es lluvia, es señora lluvia, ¿eh? No es ni siquiera el mítico este que tiene 6 rayitas de agua. No sé si lo llegáis a apreciar en el directo vosotros, pero bueno. Este tiene 4, este tiene 4. Este es el que tiene 6. No, ya estamos hablando de 2 nubes y 4 rayones, que es en plan, hostia. Yo iría con full wet también, ¿eh? A ver, al principio lo apechamos un poco. Las cosas como son. Van a ser 3 vueltas. Es que a la tercera se pone a llover como un animal. Inter full attack y luego wet si hace falta. No sé, la verdad, no tengo ni puta idea. A ver, si esto es 2... es que claro, empezamos con 2,62 de agua. Pues aquí va a subir muchísimo, ¿eh? No sé, eso puede ser fácilmente... 5 o 6 de agua, ¿no? Si esto es 2,62, tampoco sé si esto es proporcional, ¿eh? Como sube la tabla, pero bueno. Nada, full wets. Full wets. Y a parar en la 20, más o menos, ¿no? A poner inters. Claro, a poner inters, pero escucha, a poner inters para 4 vueltas, ¿eh? Porque que vuelva a subir después, bueno. Madre mía, esta carrera es un circo. Esta carrera es un circo. Medios, sí, medios. Medios está bastante bien. Yo creo que medios es una muy buena opción. ¿Cómo cambiar el compuesto? Full wet. A ver, siempre podríamos ir a... uno con inters y otro con full wet. No sé qué llevan ellos. Eso es bueno, ¿eh? O sea, eso es... quiero decir, es malo. Me gustaría saberlo. Claro, montar a uno inter a otro full wet, pero... es que, ¿y si es muy obvio que es full wet? Es que parece obvio que es full wet, tío. Parece obvio que esto es full wet, ¿eh? Durante un buen rato, además. Bueno, esto es un poco lotería, gente, ¿no? Hasta que no empecemos no sabemos cómo está. Ya, ya con 12 que no vas, pero, gente, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué es mejor? ¿Estar 3 vueltas rodando peor que los que llevan Inter y después ya ahorrarnos la parada? ¿O rodar como un animal al principio y en la vuelta 4 parar? Es que no sé, ¿cuánto se pierde la parada aquí, por cierto? ¿Eso dónde se veía? Estrategias previstas... tiempo medio de periodo en boxes, 24 segundos. 24 segundos. Claro. Si lo piensas bien. Si esto está en lo cierto. Estaríamos entrando en agua tocha en la vuelta 1, 2, 3 y 4. Bueno, antes, de hecho, ¿no? Porque aquí ya esto no sé qué es. O sea, 2 vueltas de Inter. Es que, a ver, voy a ir...
12 vueltas, 12 segundos más lento en las dos vueltas. Puede ser, pero incluso yendo 12 estaremos compensando la parada. Yo voy a interpretar este gráfico de esa manera, Vuelta 2 para arriba, vale. ¿Cuánto vamos a perder? 12 segundos. Podemos perder 12 segundos en una vuelta. Ojo. O sea, no decimos lo contrario. Pero bueno, ponte en el peor de los casos, los perdemos. 24 segundos en dos vueltas, vale. La parada son 24. En teoría habemos recuperado casi todo en nada. Solo con llevarlo. Venga, full wet, ya está, yo no me lo pienso más. Además, después, tiene pinta de que esta carrera no se va a decidir en la primera estrategia, No es por nada, tiene pinta de que aquí va a haber salseo. Porque fijaos lo que pasa aquí después. Aquí baja Inter, pero esto es otra vez full wet. Y baja Inter y otra vez full wet. Esta carrera, me da a mí que si la cagas al principio no pasa nada. Y si aciertas al principio tampoco se pasa nada, te quiero decir. Que si esto no sale bien al principio, la carrera no está ganada porque quedan muchos más por saltear. Muchos más momentos chungos, Vamos a intentar no perder 24 segundos en las tres primeras vueltas. Ese es el target. Ahí está Lance Stroll, último en la parrilla. Último en la parrilla, siempre dice lo mismo. No, hombre, no. La carrera va a comenzar en pocos segundos. Metemos medios. ¿Qué lleva? A ver, Verstappen lleva Inters. Esta carrera es una locura. Yo creo que ellos optan por Inters. Bueno, no, Lewis lleva Wets. Sir Lewis lleva Wets. Vale, a ver, a ver, a ver el de Close. Bueno, 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 bueno. Los Red Bull. Ojo, Ojo, ojo los Red Bull. Que van a muerte los Red Bull, Se va. Vale, se pone en primer segundo. Nosotros tenemos que mantener la tercera y cuarta. Lance. Sargeant intermedias. Ojo, No me lo esperaba para nada, tío. Vale, Red Bull no nos puede meter 24 segundos. Ese es el objetivo, Pérez. Se van. Full attack con el. Bueno, 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 bueno. Cuidado, A ver cuánto perdemos por vuelta, Cuidado, Esto es el. Ojo, pero me esperaba más gente con Inters, No sé si la ha cagado o no, no lo sé. Esto es lo divertido. A ver. Nos van a meter, yo creo que unos 5 segundos por vuelta, ¿no? En los dos primeros. Hay que destrozar el neumático. Bueno, destrozarlo, a ver, naranja es suficiente, también te digo. Vale, vale, se queda detrás Russell, Ok. 3 segundos con Verstappen de momento. Me ha encantado que hayan decidido hacer cosas diferentes, Mola mucho. Gente, lo del agua, lo siento, yo os lo voy narrando. Es que subirla más, os seguiría tapándolo, ¿vale? Se come la pantalla, ya lo probé una vez. Yo lo voy narrando, ahora mismo tenemos 2,20 de agua. 5 segundos, literal, vale. 5 segundos. Esa diferencia no es suficiente. Si quieren abrirnos 24, en teoría, no es suficiente. Porque 5 segundos por vuelta. En 3 vueltas tienen 15 segundos. O 16, o 17. No, no es suficiente. Otra cosa es que ahora, porque recordad que al principio de carrera el agua bajaba. Recordad, Bajaba un poquito y subía rápidamente. A lo mejor en esta vuelta nos meten un poquito más. Vale, Hamilton y Russell se quedan. Eso es importante. Bueno, se quedan. Están ahí, Están ahí. Hombre, podemos meter implementar. Es un buen momento para meter implementar. No sé si gasta menos batería en lluvia. Espero que sí, supongo. Hombre, para reducir la distancia está bien. Vale, vuelve a subir el agua, Ya está subiendo otra vez. 2,25 2,26. Tienen 8,4. Cuidado, va a estar apretado, Va a estar apretado. Son difíciles. Sí, es más difícil esto que lo de pasar de seco a lluvia, sin más. Porque no tienes muy claro si está lloviendo más, menos. 2,30 de agua. Sigue subiendo. Tiene que subir más, obviamente, pero bueno, es lo previsible. Las tres primeras vueltas hemos dicho que teníamos que aguantar el tirón. Vale, 5 segundos por vuelta, seguimos ahí. 10 tienen. Vamos a poner por 2. El agua se ha quedado, o se ha quedado parado o se ha quedado bug. Está 2,29 bug. O parada, una de dos.
Lo cual, a ver, no tiene sentido que esté parada porque está cayendo la del pulpo, ¿no? Ahora sí, está subiendo. 2,50. 2,60. Ahora sí. 2,70. Está cayendo en tromba, ¿eh? 2,80. Tiene que llegar a 4. A partir de 4, Red Bull ya no puede ir tan bien. 2,95. 3. Está subiendo una barbaridad. 3,10. Es que está cayendo la del pulpo, si es que visualmente se ve. 3,25. 3,30. Está subiendo rapidísimo. Estamos a por 1 de velocidad, ¿eh? 3,40. 3,50. Ya, fijaos, ya no nos están metiendo 5 segundos en una vuelta, ya son 2. 2 segundos en una vuelta. Voy a poner esto a carga. O sea, neutral, perdón. 3,90. Bajamos a estándar, ya no hace falta. 4, ya está, ya estamos en terreno de full wet. A ver qué hacen ellos. Siguen en pista, esta vuelta es un desastre. Esta vuelta para ellos es un desastre lamentable. 4,30. Voy a poner en carga, incluso creo. Ojo que Red Bull no solo la podría estar cagando, sino que podría estar despidiéndose de la victoria, ¿eh? Porque como hagas mucho el tonto aquí, cuidadito, ¿eh? Ya tenemos juego con los Mercedes, ¿vale? 4,90. Está cayendo la del pulpo. Y Red Bull entra al bon. Vale. Los Williams iban con Inter, recuerden. Ellos tienen que parar ahora, ¿eh? Los Red Bull tienen que parar sí o sí. Esta vuelta, aprovechando que ellos van y tal, yo la dejo en carga. Deberían salir detrás de Leclerc o con Norris. Cuidado, ¿eh? 5,50. Uf, durísimo, ¿eh? Bueno, los Red Bull. A ver, era complicada la decisión, ¿eh? Buah, van parados, ¿eh? Van completamente parados. 5,80 de agua. Y van a parar a la vez, que es lo peor de todo. Pifia histórica, ¿eh? Ojo que tienen que parar. 6 de agua. Y encima ya le estamos recortando. Es que daos cuenta de lo grave, ¿eh? Ya estamos allí. Ya estamos allí. Buah, y lo peor va a ser después, que vamos a tener que decidir otra vez si poner el Inter. 5,8. Fijaos cómo se acerca el nano, ¿eh? Y es que lo tiene ahí, está ahí ya el nano. Y van a entrar, no, capaz de adelantar a Checo Fernando antes. No, Checo entra en box. Bueno, llega Fernando a Checo. Y lo pasa histórico. Y nada, Verstappen lo ha pillado. Box Verstappen. Madre mía, box Verstappen. Y Pérez sigue. Histórico. Entra Verstappen, Pérez sigue. Histórico, ridículo histórico de Red Bull, ¿eh? Y ya no sale detrás de Leclerc porque ha perdido muchísimo tiempo, ¿eh? Cuidado, que la ha pifiado bien Red Bull, ¿eh? Ojalá Red Bull hiciera estas cosas en la realidad. O sea, ojalá, tío. Habría mundial, ¿eh? Bueno, va a salir detrás de Gasly. Bueno, espérate, esta gente. Madre mía. Pasen. Bueno, increíble. Bueno, ya está. Una carrera más. Que vamos a perder cuando la teníamos ganadísima. No. A ver, siguiente punto crítico. Vale, todo esto está muy claro. Aquí va a haber un punto crítico en el que vamos a tener que decir cosas. Estos son 6 vueltas de intermedia. Hombre, 6 vueltas. Uf. 6 vueltas no son 3. Cuidado, ¿eh? Eso habría que valorarlo, ¿eh? Y si recupera 5 segundos por vuelta, o 6, en 6 vueltas no es lo mismo, ¿eh? Pérez, boxes. No, Sargent. ¿Pérez? ¿Dónde está Pérez? Madre mía, Pérez. Ferrari vestida de azul. Increíble. Mira, Pérez. Madre mía, Pérez. Yo lo hubiera metido con Verstappen, ¿eh? A pesar de perder 5 segundos, me da igual. Esto es un destrozo, tío. Esto es... Le está adelantando Verstappen habiendo parado ya, ¿sabes? Entra Checo. Red Bull, amigos. Habéis ido de sobra de test. Y madre mía. Es que está cayendo un diluvio, ¿eh? 6,40 de agua. Meten full wet. Elemental. Vale. Cuidado con Stroll, que tiene ahí... Los Mercedes están cerquita, me están incomodando un poco, ¿eh? Vamos a intentar ser un poquito más agresivos con Stroll.
A ver, más que nada para soltarlos un poco. Es que están ahí a... intervalo. A 1.3. Bandera amarilla sector 2. Hombre, no es buen día para chocarse, ¿eh? La carrera está... Vale, doblete histórico hasta Martín. Cuidado, ¿eh? Podría ser, ¿eh? Lo que pasa es que al ser toda la carrera en lluvia, tío... Uf. Va a ser difícil de gestionar con... con las paradas y tal. 5,90 de agua. Está bajando un poco, ¿eh? Bueno, no debería bajar todavía. Bueno, un poquito sí. Y ahora sube otra vez. Vale. Bueno, bueno, control absoluto de carrera. Bandera María, sector 1. Buah, me van a matar infartos, tío. ¿Quién ha sido? No, no, no. ¿Qué ha pasado? Piastri. Hijos de puta, tío. Vaya susto. Piastri derrapó en la 1. Verstappen está un décimo, ¿eh? Bueno, bueno. Volvemos a ser Toto Wolff. ¡Ey, qué fácil lo tiene Toto Wolff! Es increíble, ¿eh? A ver, 6,40 de agua. Vuelve a subir. Vale, estamos de nuevo subiendo. Hemos bajado un poco, subimos otra vez. Vale. Hombre, es que con los Red Bull fuera de combate, escúchame, la cosa está mucho más sencilla. Los Mercedes están ahí, ¿eh? Igualmente. Tocando las narices. No nos terminan de dejar ese margen. A ver, tenemos 8 segundos con Alonso, pero bueno. Que con estas condiciones perder 8 segundos es fácil, ¿eh? Si la cagas... 7,60 de agua, loco. La que está cayendo, amigo. La que está cayendo y el nano haciendo lo que mejor sabe. Magia en la pista. Vale. Un poquito más rápido que los Mercedes, sí que vamos. Según la radio, Checo quería poner duros y ir al final. Sí, ¿no? Bien ahí, Checo. Mira, mira, Checo adelantando al penúltimo. Al antepenúltimo. Ojo, que el mundial lo tiene en la mano, chico. 7,87 de agua. Vale, ahora tiene que bajar bastante. Entramos en el punto... Claro, pero incluso bajando hasta aquí, daos cuenta que esto sigue siendo menos que lo del principio, ¿eh? Uf. El mínimo que es este no llega a ser ni siquiera el 2,60 que tuvimos en el inicio de carrera. Igual no renta, ¿eh? Porque aquí viene después otro tramo muy grande de Fullweight, ¿eh? Muy grande el tramo. Y oye, ¿cuánto dura el neumático? Esto es valentillo, a ver. Bueno, no va tan mal, ¿eh? No termina. Va un poco más lento que Alonso, pero... Hostia, pero este neumático dura todo lo que te quieras, ¿no? Bueno. Bueno, llevamos 11 vueltas. O sea, 11 vueltas hemos gastado el 15%. ¿Y hasta dónde habría que llevarlo? Hasta la... Bueno, es que hasta la cual. No, claro, hasta ninguna. Si es que esto es todo el rato... Parece una sierra, tío. Porque aquí estamos en las mismas. Es que, tío, es una réplica, date cuenta. Es una puñetera réplica este triángulo. Bueno, no es un triángulo porque esto tiene dos lados, sería... Tiene cuatro lados. No, pero supongamos que esto es recto. Es idéntico, tío. O sea, si aquí ponemos Inter y acertamos, hay que hacerlo aquí también, ¿eh? Porque es igual. Y si dejamos Fullweight y acertamos, pues dejamos Fullweight también. Esto tiene pinta de que va a ser todo el rato a Fullweight, ¿eh? En el final quizás no. Bueno, el final también. Madre mía, es que es todo el rato a Fullweight. Es wet por wet todo el rato, sí señor. O sea que hay que hacer dos paradas con este. Hay que hacer 30 vueltas por cada Fullweight, ¿no? Más o menos. Con dos puntos críticos que son... Acaba de cambiar. Sí, porque nuestra predicción... Nuestro pronóstico no es muy avanzado. Acaba de cambiar, ¿eh? Ya no es igual. Ojo que el pronóstico va cambiando según el momento. Está bien, es realista, ¿eh? No, no, a ver. Bueno, a ver, puede que sea Inter, pero en el mínimo, aquí solo. Y eso dura una vuelta. No tiene sentido. Vale, porque es como aquí. Al principio aquí había Inter, vale. Pero aquí ya rápidamente, ¿a poco estamos aquí? Ya es hora de Fullweight, ¿no? Entonces esto, si es Inter, es solo aquí, en este punto. A partir de ahí ya no. 6 segundos a Stroll. Bueno, pues... Gente, Toto Wolff, me puedo tomar un café si quiero, me puedo levantar, dejar esto funcionando solo, es increíble. Toto Wolff, amigo. Paramos en la 33 a Fernando. No lo sé, a ver, sí que es cierto que hay una cosa que en este juego... Que me pasó una vez, no me acuerdo en qué carrera fue, pero es verdad que el gráfico este no siempre es fiel y proporcional. Me refiero,
yo di por hecho una vez que si esto era no sé qué cantidad de agua, esto iba a ser no sé cuánto, y no fue así del todo. Entonces no sé si hasta qué punto esta zona, pero bueno, yo creo que esto sigue siendo Fulgen, ¿eh? O al menos borde de Inter. No merece la pena, yo creo, parar ahí. Ponla por 16 y tomamos un café. No, lo voy a poner a por 8. Por 16 se me escapan algunas cosas. Hay que parar en la 33. No, Toto Wolf, es que literalmente, o sea, romper mesas por deporte, supongo, ¿no? Cambio a Wet en la segunda gran bajada de agua. Por aquí, ¿no? A ver, pero bueno, también, bueno, depende de la degradación. Es que tampoco hay, no degrada mucho este neumático, ¿eh? Está bajando el agua. Estamos entrando en el tramo de este tramo, vale. Vamos a ver qué. 3,70 de agua tenemos ahora, ¿eh? 3,73. O sea, estamos en terreno Inter ahora mismo, ¿eh? Pero por supuesto, no vamos a ser nosotros los que la liemos. Vamos a ver qué hacen los demás. Yo haría lo siguiente. Entra Norris, cuidado, ¿eh? Vamos a ponerla por uno, que es un momento interesante este. A ver, la ventaja con líder, líder, líder. Vale, tenemos parada gratis con Leclerc. Es decir, si los Mercedes deciden entrar a poner Inter, podríamos hacerlo con Fernando, porque es parada gratis con Leclerc. Sería como lo de Aston Martin en Mónaco. Pero si Mercedes no hace nada, yo no tengo por qué reaccionar de ninguna manera, la verdad. Norris, intermedias. A ver qué tal. Bueno, va a funcionar bien porque estamos ahora mismo en 3 de agua, 3,40. Pero ¿cuánto le queda a esto? Bueno, vale, en 3 minutos tenemos llovizna y en 7 minutos tenemos lluvia torrencial. Es que no merece la pena, es ridículo. 7 minutos van a ser, pues eso, 3-4 vueltas, pero 4-5 vueltas, pero a ver los tiempos que hace Norris. Ha entrado también Piastri, los McLaren, tío, los dos. Fíjate ahí Norris, volando. Bueno, volando, a ver. Sí que es terreno de Inter, las cosas como son, pero es que es lo que digo, no merece la pena. Tiene adelante a Bottas. Los Mercedes, cuidado, que buena gestión de neumático la que llevan, ¿eh? Pero van a tener que parar, sí o sí, no sé por qué. Vale, va bastante más rápido. A ver cuántos segundos sin tráfico molaría verlo. ¿Qué tiempo hace sin tráfico? Le cuesta, ¿eh? 3,0 de agua, ¿eh? No puede adelantar. No para nadie, yo creo que incluso sale un poco el sol. 2,97, aquí vamos a su... Bueno, mientras no paren los demás, estamos bien. Es como no nos están recortando tiempo. Y realmente el momento para recortar es ahora. O sea, si no paran ahora, no es ninguna amenaza. O sea, Norris es un buen ejemplo de lo que habría que haber hecho si querías poner Inter. Ya ponerlo ya no. Ya más tarde, obviamente. Porque Norris está aprovechando el buen momento, ¿no? Me gustaría ver su tiempo, tío, pero con tráfico no vale. Con tráfico no vale. Claro, a ver, no va a hacer vuelta rápida porque Red Bull rodó con intermedias al principio. Yo creo que sí hay que parar, ¿eh? Va, a ver, me parecería... Uf, no sé, vamos a poner suave por si acaso. Pero yo creo que una parada hay que hacer sí o sí. Esta carrera es muy larga, tío. A ver ahora que tiene pista libre, ¿cuánto hace de vuelta? Piastri también está ahí adelantando. Bueno, es que pilla Hulkenberg, el tío. 2,47 de agua. No va en fast slap. O sea, la diferencia no es enorme, ¿eh? Porque si fuera una locura de... Bueno, es que es lo que digo, no. Es que claro, Red Bull rodó con Inter, no es un buen ejemplo. Lo adelanta, tráfico. Ya además, no vale. Sector 3 amarillo encima. Nada, ya a partir de aquí además subirá otra vez el agua, ¿no? Yo creo que está subiendo otra vez, sí, 2,40. Igual tendríamos que buscar igualarnos en degradación a Mercedes por si estuviesen intentando no parar, ¿eh? Para poder hacer lo mismo que ellos. Tenemos una ventaja considerable con ellos, o sea que... Bueno, 2,45 de agua. Se ha quedado un poco parado. Aquí ahora es que hay una pausa, ¿eh? Hay una especie de pausa y sube otra vez. Vale. Hombre, es lo que digo. Igualarse en degradación, interesante. Porque no sé qué están intentando los de Mercedes, pero no quiero sustos. Vaya sé que no quieran parar o algo.
Piensa que son 48 segundos en boxe, dos paradas. Claro, es que a ver, es muy arriesgado, tío. Porque esto no es salir con inters y pasar a full wedge. Esto es parar para poner inters y parar otra vez para poner full wedge. Se pierde mucho tiempo. Está subiendo el agua, ¿eh? 3, fijaos cómo sube ahí. Vale, estamos a por 4 de velocidad, pero está subiendo mucho. Otra carrera que se nos va a ir y que está ganadísima, ¿verdad que sí? Vale, ya estamos otra vez en 4 de agua. Yo por si acaso lo dejo en azul. Hombre, Fernando tiene 10 segundazos con Stroll, pero Stroll con Russell no tiene tanta distancia, son 4 segundos solo. Me refiero, te la puede liar con un cambio de gomas, si está bien hecho. Y bueno, Verstappen no es ni peligro, ¿no? Ni pregunto por Verstappen, ¿no? Bueno, está séptimo, ¿eh? Está remontando el hijo puta, ¿eh? No para llegar a nosotros, pero está remontando bastante, teniendo en cuenta dónde estaba al principio. Va por los Ferrari el tío, ¿eh? Boxes Piastri. Histórico, lamentable histórico de McLaren, ¿eh? ¿Y Norris sigue? ¿Qué hace? Va parado Norris. Va completamente parado Norris, ¿eh? Con el Inter, madre mía, va paradísimo, tío. Mola mucho que ve que va, se ve que va parado, ¿eh? Se ve que va paradísimo, tío. Y Piastri, bueno, han decidido parar. ¿Por qué no han parado Norris, tío? Meten full wedge, obviamente. 8 de agua. Es que fíjate, está rodando Norris con 8 de agua, tío. Con un intermedio, ¿eh? Le metemos... Bueno, bueno, vamos a doblar hasta la apuntadora aquí. Bueno, madre mía. Madre mía, Norris. Qué despropósito de estrategia, ¿eh? Ojo, ¿eh? Nada, nada. Están pegándose con Red Bull. A ver quién hace la estrategia más lamentable, ¿no? Norris en Rusia, literalmente. ¿Te imaginas que ahora le ponen duros? En full wedge. Venga. Muy bien. Vale, a ver la degradación. Vale, estamos. Tenemos que recortar un poquito más, ¿eh? Tenemos que ponernos en... Cuidado, Verstappen. Ojo, no, 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 no. Cuidadito, ¿eh? Hay que igualarse con Verstappen de degradación, no con los Mercedes. O los Mercedes también. Este hijo puta, cuidado, que a lo mejor nos hace el lío de no parar, ¿eh? Yo creo que es difícil, ¿eh? No parar, pero no me fío un pelo. Que tiene 10% de diferencia con Alonso y 12 con Stroll, ¿eh? Que es lo que decimos siempre. Ahora mismo este 12% da igual, pero cuando tengamos 20 y 30 de degradación sí que se nota mucho. Con Verstappen hay parada gratis. Ya, el problema es que seguramente nos va a ir recortando, ¿no? Porque él estará apretándole más al neumático. No lo sé, no lo sé. ¿Qué tiempo ha hecho? Última vuelta. 45-8. Ah, pues no, ¿eh? Bueno, a Stroll sí le está recortando, pero a Fernando... no. Vale. A ver, vale, estamos aquí. Momento de calma. Ahora el agua vuelve a caer progresivamente hasta aquí otra vez. Cuidado que esto puede cambiar. Fijaos que esto ha cambiado antes, ¿eh? Esta zona cambió. Está subiendo el agua otra vez. 6,80. El nano ha doblado ya al décimo tercero, tío. Está en la vuelta 28. Y el nano va a doblar a Botas. Bueno, a ver, le queda un buen rato para llegar a Botas, pero... Y eso que va con una mano, ¿eh? Va haciendo así el nano. Ha doblado ya el décimo tercero, tío. Increíble, ¿eh? Aquí está Botas, es que lo va a pillar más pronto que tarde, ¿eh? Va en azul, eso que va en azul, no va ni tirando con la gasolina, o sea... No está exprimiendo el motor, no está haciendo nada. En esa bajada de lluvia pararé... A ver, es que lo de parar, tengo dudas, ¿eh? Porque daos cuenta de lo que estamos haciendo. A ver, es verdad que tenemos parada gratis con casi todo el mundo. Esa es la realidad. De hecho, con Fernando vamos a apretarle un poco. O la gasolina, a ver si cuela. Y con Stroll también. Pero claro, hemos gastado el 35% de degradación en 30 vueltas. Yo creo que hay que parar, tío. Es que no parar es demasiado... Uf. Es que claro, me da igual. O sea, Russell...
ponte que hace 30% de degradación, que no, porque ha hecho 33. Está en 67. Es que aunque hiciese 30, llega con 34 al final de... Puede llegar con 34, pero... sufriendo. Además que no es el caso, no ha gastado 30, ha gastado 33. Llegaría con 31. O 30. Pues para la 40-45. Vamos a seguir de momento y vamos a intentar seguir abriendo hueco con Fernando, que parece que lo está haciendo, ¿eh? Fernando, a este paso, saca parada gratis con Hamilton. No está muy lejos, ¿eh? Tiene que meterle 24, dijimos antes, ¿no? Claro, 24 en seco. Cuidado, ¿eh? En agua debería ser... O sea, debería necesitar menos. Porque se va más lento, ¿no? Mientras que tú en el pit lane vas a la misma velocidad. Claro, a ver, ¿esto lo tendrá en cuenta el juego? Dice que salimos cuarto. Hostia, pues no sé. Yo creo que debería tenerlo en cuenta, ¿no? El tiempo de vuelta es mucho más lento, obviamente. Estamos en 38. ¿Cómo te sientes siendo Toto Javi? Es muy fácil, gente. Esto es extremadamente sencillo. Es extremadamente sencillo. A ver a quién ha doblado. ¿Por cuál va? Ah, todavía. A Botas no la ha pillado. A Botas, cuidado, ¿eh? Ah, no, perdón. Sí. A Botas la ha pillado ya. Hombre, y tanto que la ha pillado. Está aquí. El siguiente ya es Hulkenberg. Está bastante lejos, la verdad. Yo apretaría Men Naranja y buscar parada gratis con todos. Sí, a ver, es otra opción. Fernando la tiene ya casi con... Es que la verdad es que me parece bastante complicado ir a una, ¿eh? Me parece sufrimiento innecesario. Voy a apretarle, sí, voy a optar por ahí. Con Fernando sí, con Stroll me lo voy a pensar un poco, porque Stroll no está cerca ni de lejos de una parada gratis. Stroll tiene a Russell a 3. No, Stroll voy a mantenerlo en esta. Con Stroll voy a copiar lo que hace Mercedes a nivel de gradación. Porque Fernando sí que es verdad que tiene casi parada gratis con casi todos. Pero Stroll no. Stroll está con Russell, no en el culo, pero... ¿Cuánto de degradación tiene Russell? 63. Vale, vamos a intentar equilibrarlo con Russell. Yo creo que con Russell tenemos las de ganar. A misma estrategia, ¿eh? Con Stroll somos más rápidos, yo creo. Yo creo que si el juego estuviera bien hecho, o al menos tendría que estar así, el tiempo de parada tendría que perderse menos tiempo, ¿eh? En lluvia. Porque quieras que no, está yendo más lento al final. No sé. Ya tiene 23, ¿eh? A ver si le digo ahora qué dice. Tercero. A lo mejor lo tiene en cuenta, ¿eh? Porque decía que era 24 segundos la parada y ya me está poniendo tercero. Igual, tercero delante de Russell, ¿eh? Ah, no, perdón. Tercero detrás de Russell. Vale. Pero sí delante de Hamilton, que está 23 y pico. Bueno. Estás suponiendo que la parada es menos de 24. Vale, puede ser que sí lo tenga en cuenta, Gasofa. Hostia, ¿la gasofa? Hostia, sí, cuidado, Es que la he gastado toda para intentar abrir hueco. 24,5, yo creo que lo podemos conseguir, A Fernando le queda neumático todavía, de tal manera que puede. Implementa un poco. O sea, Fernando puede apretarle porque tiene 57, más que de sobra. ¿Qué ha pasado? Me ha cortado el... Ah, va la batería, vale. 25,4, venga, vamos. Casi tenemos a Russell ya. ¡Otra box! Hay que reaccionar con Russell. Con Stroll, perdón. Hay que reaccionar. A ver, no nos va a hacer undercut, no está tan cerca. Esto hace que Fernando pare ya. Bueno, ya no, cuando Hamilton pare, paramos a Fernando. A ver, no es necesario esto, prefiero... O sea, poner todo al máximo está bien para defendernos, pero no va a haber undercut, no está tan cerca. A ver, no pondrá Inters el borracho, ¿no? Cuidado que estamos en terreno de Inter, ¡Ha puesto Inters! Hemos entrado, gente. Ni nos hemos entrado. Hemos entrado en terreno de Inters. Espera. En ese caso, quizás Stroll... Un segundo, no. Calmen. Si estamos en terreno de Inter, vamos a esperar un poquito. ¿Se Ruiz? No entra. ¡Ojo, Buah, tío.
A ver, a ver. A ver cuánto recupera, ¿eh? Es Fullwet, es Fullwet. Pero yo entraba porque pensaba que Russell ponía Fullwet. Pero ya Russell no es una amenaza. Ahora nuestro objetivo es Hamilton. Volvemos a lo mismo de antes. Russell no es una amenaza. Ahora es Hamilton. Cuando Hamilton para poner Fullwet, que no lo va a hacer, creo yo. Paramos nosotros. Mientras no pare él, no paro yo. Con Hamilton. Con Fernando seguimos a lo mismo, ¿eh? Con Fernando, ya que estamos, voy a buscar la parada gratis con Stroll, incluso. Entra. Mierda. No. Bueno, Fullwet. Para, ya está. Pensaba que la había cancelado, pero bueno, da igual, está bien. A ver, es un buen timing para parar realmente, vuelta 40. No quería hacerlo, pero bueno, vale. No quería hacerlo porque quería parar cuando parase Hamilton, pero se me ha olvidado cancelarlo. Digo que es un buen timing porque, quieras que no, lo que estamos haciendo con Fernando no es muy óptimo porque estamos parando más tarde. Dejas de aprovechar el neumático nuevo un poco, ¿no? Por así decirlo. Entra Hamilton, perfecto. Pero él pone Inters. No, esto va. Van a otra cosa, ¿eh? A ver, es una cosa muy parecida a lo que ha hecho Red Bull al principio, pero peor. Porque es lo que habéis dicho antes. No es que salgas con Inter y pongas Fullwet. Es que tienes que parar a poner Inter y volver a parar a poner Fullwet. Son dos paradas, son 48 segundos. Entonces, claro. ¿Este Verstappen? ¿Qué hace ahí? ¿Qué pasa, Verstappen? Oye, ¿va lentísimo Verstappen? ¿O qué? Oye, que va con el mismo neumático que yo, ¿eh? ¿Qué está haciendo? ¡Nos está taponando! Parada gratis con Fernando, ya podemos parar, ¿no? Paramos con Fernando ya, yo creo. Parada gratis, ni se despeina. Vale, es que tiene 41 segundos, tío. Puede parar casi dos veces si quiere, es increíble. A ver, cuidado, esta zona tiene su aquel, ¿eh? Aquí vuelve a subir el agua. Nos vamos a mover, yo creo que un poco en la frontera entre el Fullwet y el Inter. Pero claro, ves el final de carrera. Y ahí va a mandar el Fullwet. Igual con Fernando, no sé. Sí, no, si no paramos más, sí. No paramos más. Verstappen, ¿qué está haciendo, en serio? No, pero ahora ha vuelto a tirar, ¿qué hace? ¿Qué hace? Está borracho. Hamilton con Inters. Ojo que Hamilton. No, pero este es Russell. Vale, ahora, a ver. Es lo que digo, estamos igual que al principio. Ahora Russell tiene que adelantarnos y meternos 24 segundos. ¿Lo podrá conseguir? A ver, lo dudo. O sea, no te digo que no, o nos vaya a meter 10 o 15, pero 24 son muchos, tío. Este es el peor momento del agua para nosotros. Tenemos 2,82, es como el principio de carrera. Un poco mejor, de hecho. Pasa Russell, vale, ahora empieza la cuenta atrás. Fernando tiene dos paradas gratis. Así funciona el nano, tío. Sí, porque Verstappen tiene que parar también, ¿eh? O sea, lleva full wet. Quedan 25. A ver, le hemos hecho 41 vueltas al full wet. Y nos quedan hacerle otras 25, con lo cual yo creo que vamos bien. A ver, Russell de momento nos mete 1.3. Uy, y trenecito, ahí, atención. Trenecito de Verstappen. Verstappen con Fullwet, ¿entrará Verstappen? Buena pregunta, Yo creo que sí. El que entra a poner Inter. Vale, exacto. O sea, si entras a poner Inter, tienes que hacerlo antes. Ya no. Porque ya no estás aprovechando el 100% de. Bueno, aguanta Verstappen el tipo, Bien, ahí Max. Max quiere seguir con Fullwet. Está bien, está bien. Además, su carrera está muy bien tirada porque él. Su intención entiendo que es o no parar. Tía, no parar, cuidado que. Es complicado, Pero bueno, lo puede intentar. Si va en lila, a lo mejor. Gasofa, Stroll, cuidado. Sí, Stroll, Gasofa, tranquilos. Vale, ahora Russell tendría que recortarnos 19 segundos y meternos otros 24. Para que cuando él parase a poner Fullwet, saliese delante, ¿vale? A ponerlo en contexto, quiero decir. Para ponerlo en contexto,
Y bueno, Verstappen, pues... Aquí hay mucha gente. Hay gente que ha decidido poner Inter y gente que no. Yo creo que... A ver, no lo sé. Depende de cuánto aguante el agua, pero... Parar a poner Inter para poner full wet otra vez siempre es muy complicado acertar porque estás haciendo dos paradas. Es que eso ya... De base te está matando. Eso ya de base te está matando. Dos paradas seguidas, ¿sabes? Vale, ya, ya hemos llegado al mínimo de agua y está subiendo otra vez. Ya está subiendo. Tenemos 2,3. 2,4. Está siendo un poco parecido a lo del principio. 2,5. Hamilton adelantó a Stroll. Vale. Ahora tiene que meternos 24 segundos. Así funciona, lo siento. Sir Lewis, yo no hago las reglas. 2,63. Se queda clavado ahí ahora. Vuelve a subir, 2,64. Pues nada, esto es a tomarse un café otra vez, ¿eh? Yo creo, vaya. Ojalá esto fuera la realidad. Sí, ¿eh? El agüita que no cayó en Barcelona. Se ha quedado bug. Pero cuando se queda bug el agua es porque yo creo que... Bueno, es que no puede estar parado. Porque está lloviendo y se está viendo, ¿no? Antes ha pasado eso y de repente empezó a subir de golpe. Muchísimo, ¿no? Yo creo que le va a pasar muy parecido a lo que le pasó a Red Bull. Lo que pasa es que creo que Verstappen lo está haciendo bien porque puede ganarle la posición a Hamilton. A Russell incluso también, ¿eh? Se ha quedado bug el agua, ¿eh? 2,64 bugueado. Ahí parado se ha quedado. O está parado. Como está aquí, ¿no? Iba para arriba ahora, de repente. Verstappen cuarto. ¡Ojo, que está peleando con Stroll! Increíble duelo, ¿eh? Si me preguntan a mí, lo, vamos, el duelo más épico de toda la parrilla. Está, Verstappen versus Stroll. Se están calentando. Ya, amigo, es que tienes que esperar a que llueva un poquito. Aguanta un poco. Y lo pasa Lance. Es que yo creo que Verstappen está gestionando, ¿eh? Neumáticos. Este es capaz de intentar estar llegando al final de carrera con eso, ¿eh? No os extrañe. Le va a costar mucho, pero... Que no os extrañe. 6 segundos. Si no pasa nada, así es que me adelanta y me tiene que meter 24. Ese es el problema de Russell. Es lo que he dicho. No, Verstappen no está tirando. Verstappen está de paseo, ¿eh? Verstappen está clarísimamente de paseo. Porque yo creo que Stroll no va... Esa no es la diferencia entre Verstappen y Stroll ni de coña. Ni de coña. Se aparta, no sé quién es este. Doblado. ¿Botas? Correcto. Valtteri, amigo. Valtteri va West también. Mira, está muy repartida la parrilla, ¿eh? Está subiendo el agua ahora mucho otra vez. Vale. Ahora, a ver, si los del Inter tendrían que estar inteligentes ahora y meter rápido el full wet. No, no hacer lo que ha hecho Red Bull antes porque eso es un destrozo, ¿eh? O sea, parar ya. Russell tendría que parar ya. Ya se ha equivocado. Ya se ha equivocado Russell. Porque está ya en 3,80 de agua, subiendo 4. 3,90. Tenías que haber entrado justo ahí. 4 de agua. Podría haberlo hecho mucho mejor, ¿eh? A ver, no adelantas a nadie. Bueno, cuidado, con Stroll. Bueno, hubiese salido detrás de Stroll. Detrás de Stroll hubiese salido, sí. Pero ahora, a ver ahora qué pasa, ¿eh? Hamilton también, Inters. Uf. Nada, esto a Verstappen le viene muy bien a Verstappen, esto, ¿eh? Esto a Verstappen le viene divinamente. Entra Albon. Empieza la gente de Inter a parar, ¿eh? Se ha equivocado Russell, ¿eh? A ver, a mí me viene bien que los Mercedes lo hagan bien porque Verstappen, si no, va a tenerlo muy sencillo. Yo creo que tiene que parar igualmente. Yo creo que Verstappen tiene que parar, pero... Ya está cayendo, ya estás perdiendo 5 o 6 segundos en una vuelta. Por no haberte anticipado al cambio, ¿no? Y Verstappen te gana la partida. A ver, yo creo que tiene que parar, pero de momento te mete el susto en el cuerpo, ¿no? Entra Russell. ¿Y ahora qué hacen con Hamilton? Yo también lo pararía, están separados, ¿no? A ver qué hace Mercedes con Hamilton. Es que van parados, tío. Van completamente parados. Entra Sir Lewis, no lo sé. Full wet. No entra Hamilton, destrozo, pues nada. Nada, Hamilton lo acaban de enterrar. Va a rodar 8 o 9 segundos más lento en esta vuelta. No, Hamilton ya sí que queda detrás de Verstappen, yo creo, ¿eh?
Porque fíjate, ahora Verstappen lo va a adelantar en pista y le va a meter la del pulpo en esta vuelta. Teniendo que parar Hamilton todavía, es decir, que esto ya es posición real, podríamos decir. Ya está, ya Verstappen está tercero. O sea, cuarto. No, perdón. Claro, cuarto, porque Russell ha parado ya. Sí, para ver. Cagadón de Mercedes también ahí, ¿eh? Sí, está haciendo un gran premio estratégicamente muy chulo, porque está todo el mundo haciendo cosas muy distintas, tío. Entra Carlos. Ha metido full wets. Uf, pues Carlos ha entrado tarde también, ¿eh? Sale séptimo. Hamilton está ahí, madre mía. Y eso que Verstappen lleva un neumático de mierda. O sea, Verstappen lleva un 50% de degradación. Sir Lewis, le acaban de hacer un destrozo. Bueno, va parado, ¿eh? ¿Y este pibe? Se están calentando los neumáticos. Pues estamos en 7,80 de agua, gente. Si se calientan ahora, mal problema, ¿eh? Bandera amarilla, sector 3. Espero que no sea los nuestros. Un rival trompea. Parece un derrape. Oye, mala parada, ¿eh? Y la repetición. Veamos esto ahora. Atención. Pero si va. Va con full wets. Y trompea su noda. Bueno. No, un safety car ahora, ni putísima gracia. Que la carrera está ganadísima, ¿eh? Además, yo creo que ya no quedan más desafíos a nivel estratégico hasta el final. Esto ya es full wet. Hasta el final, tranquilos. Yo creo, ¿eh? Además, ¿la distancia cuál es? ¡Buah! Fernando tiene parada gratis con Stroll. Y a ver, la amenaza de Stroll es... ¡Hostia! ¿Ha salido delante? Ah, no, perdón, que Verstappen sigue sin parar. ¿Este tipo? Va a intentarlo, ¿eh? Va a intentar la hazaña. Es que, date cuenta, la amenaza para Stroll es... ¡Un pibe! Que está intentando hacerle a un neumático como 60 vueltas. No, porque Verstappen cuando paró. Claro, Verstappen paró en la vuelta 4. O sea, lleva 43 vueltas y le quedan todavía por hacer 17. O sea, literal, es un, la amenaza de Stroll es un pibe que tiene que hacerle 60 vueltas al full wet. Por mucho que ese pibe se llame Max Verstappen, lo va a conseguir, seguramente. Porque es un hijo puta, pero... Claro, la amenaza se cae al suelo, ¿no? ¿33? ¿Cómo 33? ¡Mira! ¡Ha doblado al gabachín! ¡Madre mía, el nano! ¡Va por Leclerc! ¿Pero y esta exhibición histórica del nano? A mí me lo tienen que explicar esto, ¿eh? Va por Charles, ¿eh? Está allí Charles, ¿eh? No se la puede pelar más. Mira. Y claro, no, es Charles, es... Sí, es Charles. Charles está octavo, tío. ¿Doblará al mexicano? Yo... Ojalá poder poner una predicción de encima de otra predicción. Lo pondría. ¿Doblará al mexicano? A ver, está bastante lejos todavía. Bueno, cuidado, no está tan lejos, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Quedan 15 vueltas y el nano va volando. Checo anda huyendo del nano. Este es... Doblado por dos, este pibe. Bueno, el nano. Bandera amarilla, sector 3, no es de los nuestros. No, safety, que hay un pibe trompeado ahí. Tenemos un derrape. El chino. Ahora podremos verlo. Vamos a verlo de Madre mía, el chino. Con neumático de agua, en full wet. Se va por fuera. Casi la lía con el McLaren. Vale, carrera, Nada, pon que tire, no hace falta que tire, hombre. Va cómodo el nano, gente. Ya está ahí. No sé quién está... Bueno, ¿qué hacen? Abran paso al rey, No es por nada. Ha doblado a Charles. Todos abriendo paso al rey. Fijaos en eso, Increíble. Siguiente parada. El mexicano. Cuidadito. El mexicano está lejos, Está entrando en meta y Fernando está todavía... Bueno, está en la última chicana. Cuidado. Bueno. El mexicano... Puede ser humillada histórica al mexicano, Vuelta 52, que queda mucha carrera. A ver la degradación que me llevan. Bueno, es que el mexicano lleva un neumático que es una castaña también. Claro, como Verstappen. Lo dobla seguro.
Y Verstappen, a ver, cuidado que no lo tiene hecho, ¿eh? Tiene 3 segundos con Russell, pero el neumático de Russell es infinitamente más nuevo, más joven. Nada, yo creo que Verstappen puede perder el podio, ¿eh? Pero qué carrera más sencilla. A ver, sencilla no, hemos tenido que tomar muchas decisiones. Y ha habido un momento en el que me he hecho un poco de caca encima. En esta parte de la carrera me ha acojonado un poco. A ver, yo con Alonso no, pero con Stroll sí. Con Alonso no pasaba nada, pero con Stroll por un momento pensé que Russell nos podía tocar las pelotas si lo hubiese hecho bien. Nos podía haber puesto un poquito más de batalla, ¿eh? El mexicano va a sucumbir a la ira del nano. Otro piloto doblado por dos. Albon. Más dos vueltas toda esta gente. Y otro por dos. Claro, todos estos son por dos. Caramba, como el mexicano. Sí, sí, no. Va doblando, madre mía. Ni un safety car. El mexicano no puede evitarlo. Ahí está Sargeant. Y el otro que no sé quién es. ¿Sargeant? ¿Qué está haciendo Sargeant? ¿Se está desdoblando? Amigo, Sargeant, ¿qué haces, tío? Está desdoblando el tío. Porque el que está delante es Sargeant. ¡Más tres vueltas, Sargeant! Increíble. Claro, claro, Sargeant estaba desdoblándose de un Alfa Tauri. O eso intentaba. Bueno, bueno, que se propone ahora. ¿Quién es el siguiente? O sea, el mexicano. O sea, el siguiente en doblar una vez es el mexicano. Pero el siguiente en doblar dos veces es Bottas. No llega. Bottas, creo que es... ¿este? No sé. ¡25 segundos! Tiene palas grandes, tío. Es increíble. Esto hubiera pasado si hubiese llovido, ¿eh? ¿Sí? ¡45% Verstappen! Cuidadito, que tiene que parar, yo creo, ¿eh? O va el lila. Es que Russell se lo come. Míralo. Míralo. Y a Hamilton porque le han hecho un destrozo. Que si no también, ¿eh? Ahora es cuando sale un safety car y nos quitan la carrera, ¿no? ¿No es justo ahora cuando eso pasa? Uy, el mexicano está ahí ya, ¿eh? Ahí está. Lo tiene. Tiene al mexicano. Humillada histórica. Ahí está. Vamos, ya le ha hecho la humillada histórica a Leclerc también, ¿eh? Más una vuelta. 20 vueltas más y dobla el safety también. Míralo, míralo. 5,36 de agua, por cierto. Aquí baja. ¡Ojo! Cuidado, este final de carrera puede ser interesante para intermedias, ¿eh? Con Fernando sí, es fácil porque tiene parada gratis, ¿no? Tontería. ¡Oh! Humillada histórica al mexicano. Con el bueno de Lance. ¡Ojo, Lance! Vamos a apretarle con Lance. A buscar un hueco más grande aún. Sube el ritmo. Dale, dale caña, Lance. Y Fernando también, vaya a ser que... Me gustaría poder parar y poner Inter con tranquilidad, ¿eh? Porque tiene pinta de que este final de carrera puede ser de Inter. A ver, está aquí, sube otra vez el agua, ¿eh? Pero sube poco. ¿Doblar a Sir Lewis? No, ya no dobla nadie más. Ya no dobla nadie más. Porque ya el siguiente es Carlos. Y Carlos, fijaos dónde está en el mapa. O sea, Fernando está aquí y Carlos está aquí. O sea, estamos muy lejos. A ver, tenemos que conseguir un intervalo de Stroll con Verstappen. Hombre, a poder ser de 20 segundos. Para que en el caso de parar salga muy cerquita y se lo pueda comer. Pero sí que estar muy seguro, ¿eh? Porque no vale poner Inter y que de repente la condición empeore. Estar detrás de... No, eso no puede ser. Eso sí que no. Verstappen no sé qué va a hacer, la verdad. No sé qué tiene en mente. Está bajando el agua. 4,96. ¡Entra Ocon! ¡Ojo, cuidado! ¿Y este qué lleva? Full wet, supongo, ¿no? Llevará. Y pone Inters. ¡Ojo, eh! No, no, mete full wet. Ojo, ¿eh? Raro.
Porque estás bajando el agua ahora. Ok. Otro que doblamos dos veces. 4,66 de agua. Y simplemente al pin. Max para y pone Inters. No sé qué va a hacer Verstappen, tío. Es que no tengo ni idea. Yo creo que quiere ir hasta el final, pero claro, si el final es de Inters, se le pone a huevo a él, ¿eh? Eso sí que hay que decirlo. Como el final sea de Inters, triunfazo para Verstappen. Claro, porque ya no tiene que hacer nada. No tiene que estirar el neumático más. Hostia, Russell no puede con... Ya tiene 14,5 Stroll con Verstappen, ¿eh? Tiene que conseguir más. 4,40 de agua, sigue bajando eso. Vale, a ver. Este es el máximo de agua que vamos a tener al final, que es más o menos algo parecido a lo que tenemos justo ahora, que es 4,27. Con lo cual el final sí que puede ser de Inter, ¿eh? Porque parece que lo máximo que vamos a tener al final es 4,20. Ojo que entra más gente en boxes. Hulkenberg a full width. ¿Y Bottas? ¿Por qué está? Bueno, ponen full width, vale. Qué raro, tío. Ya no tienen... Bueno, no tienen ganas de jugar ya, ¿eh? Se ha pasado ya demasiado de bris. Esto es porque ya la gente no puede aguantar más con el neumático, supongo. Increíble, ¿no? Russell, por cierto, ha perdido con Verstappen, no sé por qué. Magnussen. A ver qué meten. Full wets, parece que la gente está poniendo full wets. Magnussen. 3,99. Me extraña que nadie, viendo cómo ha sido la carrera, que nadie se esté jugando a Inter. Alpine, amigos. Acaban de parar a Esteban Ocon. Vamos a poner intermedio con Fernando. Y yo con Stroll esperaría hasta que Verstappen haga algo. O Russell. Yo no vale parar ahora. No, eso no. Alonso tiene parada gratis, vale. Pero los demás no. Si para Verstappen y para Russell, yo entro con Stroll. Si no, no. Si no, no. Increíble Alpine, por cierto. Hamilton Inters, Carlos Inters. O con Inters, Hulkenberg. Pero tío, aquí hay peña que acaba de entrar literalmente a poner full wets y está parando otra vez a poner Inters. Ya, se lo comerá igual seguramente, pero como tengo la baza de poder esperar, porque tiene 17 segundazos de espacio. Otro equipo para enboxes. No entra Verstappen. Bueno, no, no lo sé todavía, claro. Hay que verlo. Ahí está Fernando. Vale, pues nada, la carrera está controladísima, ¿eh? Que no cunda el pánico. Verstappen box. Pues ya está. Paran Russell, para Verstappen, para adentro. Fácil. Fácil y sencillo. Con ese huecazo podemos... A ver. Se puede hacer. Porque teníamos 15 segundos de ventaja, me refiero. Si no, no. Si no, habría que haberse anticipado. Pero no hace falta. Mala parada de Verstappen. Malísima parada. Ah, no. Pero oye, ¿qué es esto? Oye, oye, oye. Lamentable. Russell sale delante. Buenísimo. Buenísimo. Vale, nada, controladísimo. Líder. Ha doblado al mexicano. Cuidado que podemos doblar a Carlos. No, Carlos lleva Inters también. Vuelta rápida. Ojo, es verdad, podemos intentarlo, ¿eh? Vamos a cargar las cosas. Vamos a intentarlo, tío. O sea, sin necesidad de tirar con el neumático, simplemente gasolina y batería como un puto animal. Ojo, ¿eh? Queremos todo, queremos todo. Vale, Lance para en esta vuelta. A ver, para que Russell nos hiciera un undercut, tendría que haber sido 15 segundos más rápido en la vuelta, ¿eh? Lo cual, bueno, no ha ocurrido en ningún caso. Y más 3,30 de agua tampoco es un clamor. Entra Stroll. Nada, tiene 40. Bueno, no sé cuántos tiene en realidad. A ver, intervalo. Intervalo tiene 38. Balance. Fernando carga esta vuelta y tira la siguiente. Tiene que hacer vuelta rápida. Sería
Ah, no, no es Grand Challenge. Bueno, no es Grand Challenge. No es Grand Challenge porque, claro, Red Bull ha liderado las primeras vueltas. Ahí está Stroll. Vale, ya está. Bueno, bueno, doblete histórico, sí, ¿no? Intervalo. Mira, mira el nano, mira el nano. Ha doblado hasta el séptimo, ¿eh? Espectacular. Vamos a por esa fast slap. Bueno, 27 segundos a Stroll. Y Stroll a su vez le mete lo mismo a Verstappen, ¿eh? Vamos allá. Sin necesidad de poner el naranja, ¿eh? Yo creo que lo saca con sus dos cojones. Vamos a poner esto para ver la referencia ahora. ¡Va el nano! ¡On board el nano! Vuelta rápida. El gran objetivo. Además, el agua... Pues está bajando el agua, eso sí que es cierto. Pero es que claro, si esperamos mucho más, podemos hacer carga y recarga y cargamos otra vez. O sea, a muerte, cargamos y volvemos a tirar a muerte. Y si no es suficiente con esto en amarillo, pues lo pongo en naranja a la siguiente. ¡Morado sector 1! Nada, 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 nada. Increíble. Increíble. Stroll 33 segundos en el pit lane. Es que está todo, o sea, las evidencias están ahí, gente. Doblete histórico de Aston. Pon medios. Cuidado, podría hacerlo, Podría ser un troll y hacerlo. Segundo sector. Morado, segundo sector. El nano está desatado. El nano está completamente desatado. Viene, 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 viene. Viene para reventarlo. Viene para reventarlo. Si es que no le hace falta, es increíble. Va, va. Con el nabo fuera, es increíble. ¿Hará el tercero morado también? Yo creo que sí. Si es que la batería pesa mucho, tío. La batería. Morado, sector 3. Y nada, nice. Perfecto. Vuelta rápida, 24-4. Nada, ya está, gente, ya está. O sea, no puede ser mejor, es increíble. Ahora saca un safety car, da igual, un safety car. Tenemos parada gratis, es que da igual. Ni siquiera Verstappen haciendo ilegalidades. Estando, no puede, está a 47 segundos, es mucho. Lo inevitable, amigos, está aquí. El nano llega a todo el mundo. Más implementar, ¿qué coño? Mete más implementar, di que sí. Ya, la gastamos entera, ya que estamos aquí. Box, podemos, tenemos parada gratis. Podemos terminar la última vuelta a hacerla medios. Podemos hacerlo sin problema. Podemos hacerlo sin problema. Exhibición histórica del nano, ¿eh? Se acabó la batería. Bueno, pues nada, cargamos la recta. Nada, queda dos vueltas. Y esto se acaba. Ha doblado hasta el séptimo, es increíble. Y va a ser doblete histórico de Aston Martin. ¿Quién no creía en Aston Martin? Ahora voy a ver los porcentajes, ¿eh? Que cruce la meta en el pit lane. ¡Ojo, eh! Le ponemos medio... ¡Cuidado, eh! No sé qué ocurre si haces esto. Pero me la pela. Poner medios, mi forma de vida. No es la tuya, es la mía. Y la de esta gente verde. ¡Aplaudan al nano! El nano tendría que saludar a su público en la meta. ¡Hostia! ¡Aquí es la 65! ¡Hostia! ¡Soy Aston Martin! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Un saludo! ¡Paren a Stroll! ¡Paren a Stroll! Stroll puede parar también, tiene parada gratis. No, Stroll no la tiene. ¡Tranquilo! Amigos... Esto es muy fácil, ¿eh? Ya está, tranquilos, que no cunda el pánico. Te digo una cosa, iba hasta buena estrategia. Estamos bajando del 1 de agua. Cuidado, cuidado que Aston Martin sabe muy bien lo que hace. Míralo, míralo, míralo. Es un espectáculo. La última vuelta a medios y se la pela. Y sigue sacándole 6 segundos a Stroll. Es increíble este pibe, ¿eh?
Le he dicho que no pelee por si acaso, pero... Stroll tenía que haber entrado también a poner medias, tío. Me he equivocado, eran los dos. Tenía que haber parado a Stroll también, he estado torpe, Mira Lance. Mira Lance. Ah, pero ahora sí, ahora Lance. Bueno, a ver, puedo hacer... ¡Ah, que no te deja! Gente, no... No luches con... Van a cruzar meta de la manita. ¡Qué buenos que son! ¡Qué buenos que son mis pilotos, tío! Es increíble. De la manita, van a entrar como la imagen esa de la peli, de la peli de Ford, que entraban el Le Mans en paralelo. Precioso. Ah, ¿y también quiere entrar de la manita? ¿Quién es? Uy, dime que Valtteri. Valtteri entra de la manita. Enorme. Valtteri entra de la manita, tío, yo. Mira, mira, este es mi equipo. Ese es mi equipo. Son mis tres pilotos. Fernando, Lance y Valtteri. Una imagen para la posteridad. O sea, una imagen para la posteridad. Russell 15, no va a recortar Russell 20 segundos en una vuelta. O sea, nos mete 10. No 15. Bandera amarilla, sector 3, alguien se piña. El rival ha bloqueado. Bandera cuadros. ¿Quién ha bloqueado? Quiero saberlo ahora. Ha ganado tu piloto, no me dicen quién ha bloqueado. Bueno, nos han mangado la vuelta rápida. ¿Quién ha mangado la vuelta rápida? Verstappen no ha podido ser. Mis tres pilotos, gente. Como los quiero, wow. Hombre, hubiera sido más bonito los dos Aston con amarillos, pero bueno. ¡Mira, mira, mira! ¡Con el amarillo! Así, Verstappen nos ha quitado la vuelta, hijo puta, tío. Bueno, da igual, no pasa nada. Verstappen me la pela. Cuarto, amigo, a salvo los muebles, eso sí que lo digo, Viendo el inicio de carrera, yo pensaba que iba a hacer unos top 5, top 6. Gran trabajo, Lance. ¡Mira, mira qué bonito esto! ¡Mira qué bonito esto! Hemos terminado con 1,3 de agua, Estaba muy de Inter, obviamente. La humildad, ¿dónde quedó? Increíble. Fernando... La verdad es que ha sido una carrera extremadamente sencilla para Fernando, A ver, Stroll ha tenido sus momentillos y tal, pero también ha estado cómoda. Ha sido cómoda también la de Stroll. Pero la de Fernando ha sido... completamente descabellado. Estamos hablando de que... tenía doblado hasta la bromita del medio hasta Checo Pérez, ¿Checo Pérez? Ah, sí, la costumbre. Muy de Luis. Muy de Luis. Verstappen, tío. Bueno, la vuelta rápida. Ya está. Claro, es que Verstappen se ha puesto al final en igualdad de neumáticos con el resto. Eso es lo que ha pasado. Cuando iba con el full wet no podía hacer la vuelta rápida porque no podía. Pero al final sí. Porque ya iba a muerte. Una semana impecable para Fernando Alonso. Su equipo debe estar orgulloso. El nano ganando en casa, tío. El nano ganando en casa. Poniendo un medio a falta de dos. Si es que no puede ser más sobrado, Mira, mira, mira. ¡Lance! Todo un sueño para quienes lo han hecho posible. Hostia, pero Lance está muy cabreado, ¿no? Hostia, pero Lance. Bueno, Lance. Oye, tranquilo, No está ni una pizca de contento. Y otra gran carrera donde hemos visto que la veteranía es un grado. Un nuevo podio para un... La veteranía es un grado y poner medios también. Vamos a dar los puntos, por cierto. Hostia, pero Lance, escúchame. Creo que es su mejor resultado, ¿no? ¿Qué hace con esa cara, tío? Es su mejor resultado en toda la temporada, tío. Resultado de la predicción. Ojo, que mucha gente confía. Ah, no, perdón. Mucha gente no confiaba. Doblete histórico, 65% dijo no. Otra vez, la gente que no confió en Lance se vuelve a meter un tortazo, El próximo gran premio, no olviden acompañarnos al famoso circuito de la ciudad de Mónaco. Se le han subido los humos. Hostia, Lance, tío, tranquilo, Ojo, ¿cuántos puntos le metemos ya a Verstappen? Ah, no, la vuelta rápida es de Checo, no de Verstappen, cuidadito. Mejor, este pibe no está en la pelea siquiera. Ojo, 23-5, tiempazo. Más 25. Ojo, Lance. Dos posiciones para arriba,
No, Chencho. Ha sido el bueno de Checo. Mejor así, ¿eh? Porque así un punto menos para Verstappen. Y nos colocamos ya a 20. 20 puntos del bono de Max. Constructores, Aston Martin se pone primero. Esto es un doblete, gente. Esto es muy serio. ¿Por qué el Lando parece un viejo de 60 años? A ver, no está tan mal hecho, ¿eh? O sea... Mira el Lando. Vuelta más rápida Pérez. Fantástico. Y Stroll se pone, bueno, lejos de Verstappen, pero... Cerquita ya de Russell, ¿eh? Sí, señor. Bueno, estos puntos... Nada. Drugovich. Stroll está enfadado porque no le ha dejado adelantar a Alonso. Stroll, que se calle porque ha tenido suerte de que no le he puesto los medios a él también, que se me ha olvidado. A ver, ya está, ¿no? Esto... Dinericos, supongo. Ferrari, Javi, creo que Ferrari te ha enviado un contrato para ser estratega. Yo creo que viendo esa última acción, Mónaco, sí que se lo van a pensar, ¿eh? Lo de ponerme a mí en el muro. Esa última acción les ha enamorado completamente, la verdad. Completamente. Siguiente circuito, Mónaco. Claro, en este año, Mónaco y España han sido al revés. O sea, me refiero, ha estado primero Mónaco y después España, ¿no? Pero bueno, en este caso el... Oh, qué circuitazo. Vamos a gozarlo fuerte con el Nano arrasando en las calles de Mónaco. Pero eso será otro día. Puntos Stroll. Sí, los puntos Stroll el próximo día. Eso ya lo haremos en el siguiente directo. Que ya empezamos con el previo de Mónaco y todo y toda la historia, ¿vale? Lo hacemos ya en el siguiente. Así que nada, gente. Increíble. Dominio histórico, la verdad. ¿Qué te pareció lo de Ferrari en GP de España? Bueno, lo del rendimiento, ¿no? Porque a nivel... Por lo demás... Nada, pues muy mal. Ferrari está fatal en carrera, pero eso no es nuevo, ¿eh? Ya lo venimos viendo. La ironía. En la vida real Alonso no ha peleado con Stroll y en el juego es al revés. A ver, no. En el juego es al revés tampoco, ¿eh? O sea, esta carrera la ha dominado claramente Alonso. Solo que al final le hemos parado para hacer la gracia y ponerle medios. Y se lo ha encontrado a Stroll. Pero que realmente a Stroll ni lo ha olido, ¿eh? En toda la carrera. Esa es la realidad. F1-23 sale el 16 de junio. Por el canal lo tendréis prontito ya, porque es lo que digo. Lo tendremos, vamos, en teoría, o mañana o pasado debería estar ya disponible para que lo tengamos nosotros los creadores de contenido, quiero decir. Y supongo que... Bueno, o igual... Y eso, y lo podréis tener, o sea, lo podréis ver antes. Un segundo, espérate. Sí, lo de Alpine lo te lo voy a terminar, no os preocupéis. Quedan solo tres capítulos y ya tengo uno que está listo para subirse, o sea que lo vais a tener ya, ¿vale? Vale. Hoy es 6, ok. Ah, mira, me va perfecto el timing, ¿eh? Me acaban de decir la fecha en la que puedo subir F1-23 ya completo. Me va muy bien de timing, la verdad. Vale. Bueno, esto lo leeré mejor ahora. Es que creo... ¿Seguirás con el Breaking Point? Vamos a terminar el Breaking Point, por supuesto. ¡Ya puedo descargarlo! ¡Increíble! ¡Ya puedo descargar F123! ¡Fantástico! Esta es la versión completa ya, supongo, ¿no? ¿No crees que el juego debería salir casi cuando inicia la temporada? Sí, lo creo. Lo creo. Esto, vale. A ver, vaya, bueno, que estoy aquí, esto es increíble, estoy aquí, ya estoy aquí haciendo cosas en directo, increíble. Voy a comprobar que el código es válido. Comprobando. Aquí está, Deluxe Edition. Increíble. Y justo ahora la empezamos a descargar. Gente, momento histórico. Empezamos a descargar F123 completo. Perfecto, porque ya mañana, justo hoy he terminado de grabar F122, ya lo he cerrado. Así que ya mañana, a grabar F123. A tomar por culo, fantástico.
Bueno, pues nada, amigos, un placer como siempre estar ahí con todos vosotros con un nuevo episodio de F1 Manager. Lo dicho, el de Alpine sí la voy a terminar. Me quedan tres por subir, tengo uno ya subido, que lo subiré mañana porque hoy creo que he subido o ahora o después el España 100% que hicimos el otro día online. Mañana el de Alpine, pasado Alpine, lo terminaremos ya, ¿vale? Y ya después seguiré subiendo este, ¿ok? Que este lo vamos a continuar, por supuesto. Y ya, pues nada, por lo demás, como siempre, ¿vale? Así que hasta aquí llegamos. Se viene lo bueno. Butler nos sacará. A ver, lo que sí que digo es que creo que quiero repetir los tres primeros episodios con los comentarios en español. Más aún si está Lobato, tío. O sea, molaría ver las cinemáticas con Lobato, ¿no? Y Pedro, supongo. Entonces, no sé, bueno. Igual lo hago en directo. No lo sé, porque repetir los episodios como que no, ¿no? Pero no sé, hacerlo en directo podría estar bien. Y nada, pues a grabar ya, porque hay que grabar series, no sé, voy a ver si cuando lo tenga descargado miraré si el modo de mi equipo tiene cambios suficientes o no para empezar directamente con el anticheto o hacer una trayectoria con Aston Martin, no lo sé. Sí, en directo lo podemos hacer, ¿vale? Porque repetir el episodio en YouTube, no, más que nada porque solo va a cambiar la cinemática, pero es verdad que lo demás, o sea, jugarlo en directo puede estar bien, a modo de ver cómo está y tal. En directo molaría, sí, lo hacemos en directo, vale, me parece bien. Así que nada, pues gente, lo dicho, os voy a dejar ya, así ya dejo descargando eso, que además a mí se me tardan descargar, porque yo no tengo, o sea, tengo la puta ancho de banda de Movistar de 1 giga, pero tengo un puto PLC de estos de mierda para el ordenador que está en el quinto coño de la casa, y claro, pues no le llega el giga, le llega mucho menos. En la Play 3 sí que, en la Play 5, la Play 3, en la Play 5 sí que me va como un puto avión descargando. Una pena que no sea aquí, pero bueno, da igual. Lo dicho, amigos, un placer. ¿Cuánto pesa el juego completo? No lo sé. A ver, si me lo dice. Pues debería decírmelo. Iniciando descarga. Vale, nada, pero claro. Vale, pero es que, a ver, esta versión. No, este no es el juego. O sea, es versión final, pero no está completo porque son 23 gigas. Y no va a pesar 23 gigas, ¿eh? Un momento, que os lo voy a confirmar, un segundo. Voy a pausar la descarga porque si no el directo me puede ir mal. Es que le he dado a empezar para ver cuánto pesaba. Vale. Que si no se me corta el directo. Porque va a chupar todo lo que pueda. O por, a ver. Es que como no me he parado a leerlo bien lo que... Bueno, pone F123, ya seca, ya, no sé. A ver, sí que es verdad que a veces nos anda la versión final y como un primer tramo y después descargas otras partes. Como que descargas en dos partes o algo así y al final la suma total es mucho más. Porque F122 pesa... No sé cuánto pesa. Archivos locales... 48 gigas. Ah, pues no pesa tanto F122. 48 gigas. Seguro que este pesa parecido, ¿eh? ¿El 21? 86 gigas el 21. ¿What? Ojo, pues igual sí que pesa menos, ¿eh? A lo mejor están consiguiendo reducir peso de... No sé, qué raro, ¿no? ¿El 20? Bueno, el 20 es que no lo tengo descargado. Espacio necesario, 40 gigas. Ah, pues no sé, qué raro del 21. No lo sé. No lo sé, bueno, a mí me marca 23,5, pero porque seguramente es todavía beta. O sea, es juego completo, pero es beta, ¿vale? Es como que, no sé, es complicado de explicar. Después ya, cuando sale el juego final... Nos hacen otra actualización y ya sí que está completo 100%, ¿no? Algo así, no sé. Pero bueno, yo creo que esto ya tendrá el modo mi equipo y tal. Porque pone ya que es la versión final, vaya. Nada, no me distraigo más. Que además tengo que poner a descargar eso y si no ya después se me olvida. Gente, un placer como siempre estar ahí con todos vosotros. Nos vemos en principio. A ver, en principio mañana iba a hacer online F1, pero... claro. No sé si estaré ya haciendo 100% grabando F1 23. Porque claro, tendré que tener muchos vídeos preparados para los próximos días, con lo cual no sé si haré directo de F123. Y saco un rato bien, y si no, pues nada, ¿vale? A ver, me molaría hacerlo, ¿vale? Porque al final tampoco puedo jugar online ahora en el 23, pero no lo prometo, ¿vale? Con lo cual, bueno. Y en cuanto a YouTube, sí que digo que en 3 ditas o 2 tendréis el último episodio del 22, ¿vale? Eso sí que lo digo. Y ya empezamos la semana que viene a muerte con el 23, ¿ok? 47 gigas al 23. Pues es lo que digo, me harán descargarlo en dos partes, supongo. Es que hay muchas veces que hacen eso. Te descargas una parte y después te hacen descargarte otra, ¿vale? No es la primera vez que pasa, con lo cual puede pasar. Bueno, nada, un placer, amigos. Nos vemos mañana, si eso, a lo mejor no. Y en cualquier caso, si no, pues nos veremos pronto, ¿vale?
Un saludito, que vaya muy bien y nos veremos pronto en próximos directos y vídeos. Hasta la próxima.